Buenos días a todas y a todos. Antes de dar inicio a orden do día de este Pleno Extraordinario de Deputación de Pontevedra, hay dos palabras solicitadas. A primera, vaya a intervir doña Carmen García Rivas, como secretaria xeral do Sindicato de Enfermería Saxe en Galicia, que te han pedido intervir para explicar y trasladar a toda corporación provincial a campaña de iniciativa legislativa popular que están llevando a cabo sobre ratios de enfermeiras. Saben ustedes que tienen a palabra durante 5 minutos, así que doña Carmen García Rivas, cuando usted esté disponible, puede comenzar esta intervención. Que entre todos puedan apoyar esta iniciativa que nos está esto llevando mucho trabajo, porque efectivamente lo recogemos simplemente las delegadas que tenemos en el Sindicato de Enfermería. El que este sindicato haya hecho un estudio que nos ha llevado 2 años a recabar todos los datos de las plantillas reales que tenemos hoy por hoy en los centros, no solo españoles, sino también de Galicia y todas las provincias, pues nos ha llevado a la conclusión de que efectivamente tenemos unos ratios no acordes con las necesidades totales de la población. Esto significa que podemos poner en riesgo, o que estamos pudiendo poner en riesgo, la seguridad de los pacientes que atendemos. Esto no lo decimos solo nosotros, porque esto está todo avalado a través de un estudio total con metodología científica, a través del catedrático de enfermería, en donde se nos dan unas conclusiones y unas pautas, porque por cada paciente que incrementamos a cada enfermera hay un 3% de riesgo de padecer efectos adversos. Esto lo recoge muchísimas en la influencia del ratio paciente-enfermera sobre la salud del ciudadano. El riesgo se incrementa en cuanto a la mortalidad directa. Esto lo dicen distintos autores, no solamente el Sindicato de Enfermería. Lo dice Snell en el 2013, Lang en el 2004, Nisman en el 2002. El ratio en torno a 10 pacientes asume el riesgo e incrementa el riesgo de 1,37 veces el riesgo de mortalidad. Pero no hablamos ya de mortalidad, simplemente de morbilidad. Estas enfermedades que se padecen pues en los centros hospitalarios por no tener suficiente número de plantilla, pues las infecciones nosocomiales, las reinfecciones, los reingresos, bueno, esto todo lo avala en nuestro estudio. Y en el planteamiento de la iniciativa legislativa popular está avalado. Y necesitamos para toda España 500.000 firmas. En Galicia necesitamos 34.000, en Pontevedra necesitamos, en la provincia de Pontevedra, necesitamos 14.500. Queremos incrementar el número de enfermeras y el número de enfermeros, pues por dar calidad y seguridad sobre todo, no solamente seguridad para el paciente y los pacientes que atendemos, sino seguridad también para los profesionales, porque también estamos en riesgo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tratamos de igualarnos a la media europea, puesto que estamos en Europa y para otras muchas cosas nos comparamos y nos comparan, pues que en Europa cuentan con 8,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En España, 5,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En Galicia, 4,3 por cada 1.000 habitantes. Y si bajamos a Pontevedra, bajamos a un 4,1. Si esto lo extrapolamos solamente al ámbito público, suelo público, red pública, en el Servicio Gallego de Salud, estamos por debajo de todo esto que hemos dicho. Nuestros recursos profesionales en el ámbito de la sanidad pública significan el 3,35% por 1.000 habitantes. Bueno, pues este planteamiento que nosotros hacemos no solamente es para recabar una ley que estudie una ley de mínimos, que estudie la necesidad de establecer por ratio qué número de pacientes debe atender cada enfermera o enfermero en nuestro país. Es que abarcamos no solamente la entidad pública, abarcamos la privada y abarcamos también el ámbito sociosanitario, que también está muy abandonado.
¿Por qué está abandonado esto? Y porque esto es lo que detalla nuestro estudio. Porque un profesional de la enfermería, en el ámbito sociosanitario, en los centros de nuestros mayores, atiende a 80 residentes. No se llaman pacientes, se llaman residentes. Y esto significa más riesgo, más inseguridad y más sobrecarga para cada uno de los profesionales. Por lo tanto, queremos que el estudio nos demuestre que en nuestra comunidad autónoma, para cubrir todos los aspectos del ámbito público, del ámbito privado y el sociosanitario, en torno para igualarnos a Europa de 8.800 profesionales. Si solo nos remitimos al ámbito del Sergas, de la sanidad pública que todos tenemos, necesitaríamos 5.900. Y en Pontevedra, concretamente, es una de las provincias más deficitarias en cuanto al ratio paciente-enfermera, necesitaríamos 2.700. No es mucho. Sí que todos los recursos tienen un gasto y genera unos presupuestos añadidos, pero es una inversión de futuro, es una inversión de la salud y la seguridad que todos debemos a los profesionales. Por eso pedimos y solicitamos y agradecemos, nos permitan defenderlo en este foro, el que puedan apoyar esta moción de esta iniciativa legislativa que es muy costosa y que es de las pocas que se han llevado adelante y pretendemos llegar con éxito. Y se lo tomen en serio nuestros gobernantes en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Buenos días. Moitas gracias, dona Carmen García Rivas, a vostede e a todo o sindicato. Eu, dende logo, estou segura que falo no nome de toda a corporación. Queremos facerlle un recoñecemento a todas as enfermeiras e enfermeiros, mayoritariamente enfermeiras, porque na saúde as mulleres somos unha maioría aplastante, o recoñecemento da labor que vostedes realizan, que é fundamental no sistema sanitario. Vostedes son non somente unhas grandes profesionais, sino o vínculo que as persoas que padecen calquer tipo de enfermedade teñen colado máis humano da prestación sanitaria. Eu quería facerlles no nome de todas e de todos tamén este recoñecemento público, agradecerlles que viñeran a este pleno a expresar as súas reclamacións e tamén decirles que estou segura que van a ter vostedes moitas firmas para poder presentar esa iniciativa legislativa popular, porque vostedes saben que tamén o servicio sanitario, particularmente o da enfermería, ten un gran apoio da sociedade, non podía ser doutra forma. Así que moitas gracias e estou segura que máis pronto que tarde van a vostedes poder conseguir esta causa xusta que os están aquí defendendo. Logo os sairei para poder firmar con vostedes esa ILP, que o meu nome como presidenta da Deputación pois este tamén nunha desas firmas que vostedes van a entregar, que lles permitirá defender esta iniciativa legislativa. De verdade, de corazón, gracias e o noso recoñecemento. E agora, ten a palabra Manuel Sestelo Rodríguez, como presidente da Asociación Canteiros de Poio, que tamén teñen pedido a palabra para trasladar a toda a corporación provincial a situación que vive esta escola de cantería, na que están a solicitar a Xunta de Galicia o inicio inmediato das xestións necesarias para homologación da titulación da escola de cantería. Así que o señor Manuel Sestelo Rodríguez ten a palabra. Bos días, señora presidenta da Diputación, señores diputadas, señores diputados. Grazas por permitirnos a palabra. Como presidente da Asociación de Canteiros de Poio e como cidadán, é un orgullo estar aquí e que nos permitan expresar o noso sentir respecto á homologación do título da Escola de Canteiros de Pontevedra. Esta é unha escola que nace no ano 79 no Mosteiro de Poio, dependente do Ministerio de Cultura, e que no ano 82 pasa a depender da Diputación de Pontevedra, non? A partir do 2000 se inicia un novo proxecto con instalacións propias na Caeira, unha escola fundada fai 40 anos e que non ten unha homologación oficial.
Para nós e para a nosa familia, ser alumnos da Escola de Canteiros foi un gran esforzo, non? Tanto a nivel económico, porque tendo que traballar nós e a nosa familia para pagar nosos estudos, tendo que desplazarnos e alugar vivenda, xa que moitos viñamos de lonxe, e todo isto durante 5 anos de duración, non? Creemos que este gran esforzo debe ser recompensado, non? E por iso, dende que nos enteiramos que a escola non tiña unha titulación oficial, sempre estivemos en reunións con alumnos e profesores para conseguilo. Foron moitos anos onde se foi postergando esta cuestión, sendo algo dunha importancia vital para nós. Ainda tendo estas dificultades, o noso amor pola profesión fixo que continuásemos, non? Buscando un porvir dentro do mundo da pedra, tendo sempre moi presente a escola, porque formou parte, unha parte moi importante das nosas vidas. Pasamos momentos moi felices, sentímonos parte de un gremio como artesáns e artistas, onde aprendemos que para facer grandes obras é moi importante o traballo colaborativo e en equipo, non? Agora, vimos aquí a pedirlles a súa colaboración. Todos sabemos a importancia da pedra para a nosa cultura. Nos desaparecemos ou desapareceremos, pero as pedras van a perdurar, non? E falarán ao largo do tempo de todo o que fixemos, como sempre pasou na historia da humanidade. Por eso lles pedimos a súa implicación neste gran valor cultural a todos os grupos para que insten a Consellería de Educación a homologación o máis rapidamente posible para os actuais alumnos e tamén para os exalumnos. Queremos unha escola de futuro, non? Que estea posto ao día, que sexa un referente nos coñecementos de artesanía, deseño e tecnoloxía, que conste con un título posto ao seu nivel. Somos profesionais altamente cualificados e queremos que se nos recoñeza oficialmente en título de grado medio para a cantería e en grado superior para a mestre canteiro, non? Creemos que por fin se achega o momento e precisamos de vostedes, todos os grupos políticos, para que sexan a ponte que nos leve a acadar este obxectivo, non? Esta pensamos que é un pouco a última oportunidade que ten a Escola de Canteiros, porque sabemos que o oficio de canteiro non é un oficio moi atractivo, sobre todo para a xente xove, non? Entonces, isto ligado a que a escola non ten unha titulación oficial e que non ten ningún valor, pois lastra moitísimo hasta chegar aos niveles que estamos agora mesmo, que temos agora mesmo na escola, non? Non se pode consentir que unha escola de 1 millón de euros de presupuesto anual e que custou o que custou simplemente teña 12 alumnos, se haya máis alumnado prácticamente ou menos alumnado que profesorado, etcétera, non? Creemos que todas as administracións, non? Tanto municipais como provinciais, autonómicas, incluso moitos países polo mundo adiante, lle deben moito á Escola de Canteiros, non? Pois nada, que fagades o posible para que isto saia adiante e que nos apoyedes. De acordo? Moitas gracias a todos. Moitas gracias, señor Manuel Sestelo Rodríguez. Sabe vostede que hoxe imos a debatir unha moción na que solicitamos esa homologación que eu espero que salga apoiada por unanimidade e que nos permita iniciar todo ese procedimento que vostedes demandan e que unha demanda asusta. Así que moitas gracias e esperemos o resultado da votación desa moción que presentan o grupo do BNG e o grupo do Partido Socialista de Galicia neste pleno de hoxe. Ben, finalizadas as intervencións dos representantes sociais da nosa provincia, iniciamos xa este pleno extraordinario, comenzando co primeiro punto da orden do día, que é a aprobación do borrador da acta da anterior sesión extraordinario día 31 de xaneiro de 19. Hai algunha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Pasamos á parte resolutiva. No punto 2, modificación da relación de postos de traballo de persoal funcionario adscrito. Sí, dígame. Sí,
Queríamos presentar una cuestión de orden para que se nos explicara por qué a este grupo provincial se le ha vetado la presentación de una moción en la que exigíamos responsabilidades políticas a la presidenta de la Diputación, y queríamos que se nos explicaran los motivos por los que no se deja que esa moción se debata aquí, cuando en otros plenos de otros ayuntamientos no ha habido ningún problema en cuanto a la legalidad y a la posibilidad de debatir esa moción. Como ustedes saben, señora voceira do Partido Popular, tengo usted un informe elaborado por un habilitado nacional que sinala que non se admite porque incumple a legislación e ordenamento xurídico vixente. Ali están explicados perfectamente os motivos. En todo caso, decirlle que hai concellos donde tampouco se admitiu a trámite, porque o propio secretarios dos concellos sinalaban que incumplía cales son os motivos por los que se poden presentar mocións. E así, tale como eu yo digo, por exemplo, no caso do Concello de Redondela. Seguimos, señora Muñoz, coa orden do día. No punto 2, nesta parte resolutiva, modificación da relación de postos de traballo de persoal funcionario adscrito ao Museo Provincial. Eu agora mesmo podería pedirles que retiraran esos cartéis, pero non o vou a facer porque vostedes hoxe son unha comparsa de carnaval, evidentemente. Ben, comenzamos. Punto 2, modificación da relación de postos de traballo de personal funcionario adscrito ao Museo Provincial. Algúnha intervención, observación? Pois non habendo, pasamos a votarse. Votos a favor desta modificación? Queda aprobada por unanimidade. Punto 3. Ai, perdón. Queda aprobado con 14, 11, 25 votos a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 3. Ten vostede que perdonarme, pero como están en esa esquina, me teño que poner cara de ano. Vou a estar moi atenta. Ben, o punto 3, delegación de competencias do Concello de Meaño na Deputación de Pontevedra Oral para desenvolver as facultades de recaudación das multas de tráfico. Alguna observación? Entendo que a votamos por unanimidade. Que? O 2, 3, 4 e 5? E o 7, deben. Están de acordo todos? Ata o 6. Están de acordo todos en que votemos por unanimidade? Pois quedan o punto hasta o 6, aprobados por unanimidade. Pasamos o punto 7, modificación de ordenanza fiscal reguladora da taxa por autorización de obras e actuacións. Esa tamén? O punto 7 non, o punto 7 debatimos, vale. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por autorización de obras e actuacións nas zonas de influencia das estradas provinciais. Observacións? Non hai observacións, polo tanto, sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 14 votos a favor e 12 abstencións. No punto 8 da orden do día, aprobación do Plan Económico Financiero para o cumprimento da regra de gasto con motivo da liquidación do Orzamento Consolidado de 2018. Observacións? Señor Fon, ten a palabra. Pérez, Pérez, Pérez. Buenos días a... Pérez. Tenía ganas de falar. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Del análisis de la situación económica de esta Diputación, derivada de la liquidación del presupuesto de 2018 y en base a los informes de intervención con motivo de la aprobación de esta liquidación y de la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera, se puede afirmar que las magnitudes presupuestarias son claramente positivas. El remanente de tesorería para gastos generales consolidado es de 158,7 millones. El resultado presupuestario consolidado ajustado es de 9,3 millones. El superávit presupuestario es de 18,8 millones. La carga financiera es muy inferior
muy inferior al límite del 110%, dado que está en el 7,03 y el periodo medio de pago es de menos de 15 días desde la recepción de la factura. El ahorro neto consolidado, de acuerdo con los criterios SEC, es de 71,88 millones de euros y el gasto computable en 2018 es de 117 millones de euros, lo que supone un incumplimiento del techo de gasto permitido para 2018, que ascendía a 111. En relación al objetivo de la regla de gasto, que, como digo, excede en 5,4 millones de euros, el reconocimiento de obligaciones de gastos no financieros computables sobre el límite de la regla de gasto aplicable. Por lo tanto, y por este motivo, proponemos la aprobación de un plan económico financiero con el contenido legalmente establecido, que es, y lo quiero recalcar, la única medida que es necesaria adoptar teniendo en cuenta que la situación de la regla de gasto se debe exclusivamente al uso del remanente líquido de tesorería y a la ejecución del presupuesto de 2017. Por cierto, una ejecución que en gran medida depende de la ejecución de los ayuntamientos de las subvenciones otorgadas para la realización de inversiones. Sirva como ejemplo indicar que en diciembre de 2018 estaban en ejecución obras por importe de 121 millones de euros en los ayuntamientos. Como afirma la IGAE, el remanente de tesorería, aunque se configura como un activo financiero, y esto es muy importante, se trata de un ahorro propio cuya utilización no comporta el deber de su devolución. En consecuencia, no cabe admitir que su empleo para financiar gasto ocasione una situación de déficit estructural. Y finalizo aclarando una vez más que la situación de regla de gasto no es en ningún caso estructural. Y esto es lo que ciertamente diferencia, porque se debe simplemente a actuaciones de carácter coyuntural al margen de la actividad presupuestaria normal. Y esta es la situación que se recoge perfectamente en el plan económico-financiero que traemos a aprobación, a los efectos estrictamente nominales y nunca por afectar a una situación estructural. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Ven aquí en este punto a aprobación do plan económico financiero para o cumplimento da regla de gasto. Bueno, estos son tecnicismos bastante, en fin, para especialistas, pero no fondo que signifique o seguinte, que significa que durante 2018 esta Diputación empezou, por fin, a acelerar o gasto e non ter durante moitos anos gasto atrasado que ao final non saía. Evidentemente, nos anos vindeiros, isto agardemos polo ben desta Diputación que se vaya acelerando, que non pode ser que teñamos cento e pico millóns, e cada 180 millóns comprometidos, o sea, que non podemos destinarlos a outra cousa, e parados porque non se están executando, ¿no? Básicamente, bueno, pues polos trámites, por non facelo a tempo, sobre todo nos concellos, ¿no? Isto supón unha aceleración e en algún momento vai ter bastante máis. Debería ser bastante máis, ¿no? Este ano son 6 millóns porque hai toda unha serie de normas nesa lei na que se ingresas máis, se ingresas menos, se gastas menos, que sea. Bueno, a Diputación ingresa máis que gasta, a Diputación ten unha saúde financiera moi boa, boísima, e ten que ir sacando, non, o que se gastou, o que está comprometido pero non se gastou, que se vaya gastando, un para activar a economía, para prestar servicios, e dous para, porque non creemos que os cartos públicos deben estar parados sin ningún destino. Esa é a razón de fondo, non? A razón de fondo é que se executou, e agardemos que durante este ano 2019 se acelere moitísimo a execución, e seguramente volvamos a incumplir a regla de gasto, pero digamos que é un incumplimento san, por un bo motivo, que é pois actualizar o gasto e non ter os cartos parados, non, que non vamos, que non ten absolutamente ningún sentido, non? Isto habrá que facelo a dous, tres anos de que
prácticamente habrá que liquidar todo o que está pendiente de gasto. Gracias, señor Mosquera. Señora Muñoz, tenga palabra. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que después de escucharles a tanto al señor Font como al señor Mosquera, parece que tener que aprobar un plan de económico-financiero es hasta una buena noticia. Es hasta una buena noticia cuando lo que están diciendo esa obligación de aprobar el plan económico-financiero es que la Diputación de Pontevedra ha incumplido sus objetivos de estabilidad presupuestaria en el año 2018, que la Diputación de Pontevedra han convertido ustedes a esa administración en una administración incumplidora. Esa es la realidad, por mucho que intenten ustedes taparla y aquí pues intentar taparla con cifras, intentar taparla haciendo ver que casi, como digo, es una buena noticia. Y no es una buena noticia incumplir ni la ley de estabilidad presupuestaria ni desde luego los objetivos que se tienen, porque los objetivos están para cumplirse, porque si no, al final, quienes lo pagan son los ciudadanos, aunque ustedes digan que no, que aquí no tiene ningún efecto. La realidad es que sí lo tiene. Y la realidad es que hemos incumplido la regla de gasto por algo que desde este grupo provincial les llevamos diciendo durante toda esta legislatura y ustedes siempre han intentado tapar. Y es su ineficacia para gestionar el gasto de esta Diputación. Unos presupuestos que año tras año tienen una ejecución lamentable, una ejecución bochornosa, bajísima. Y parece muy curioso escuchar al señor Mosquera decir, y textualmente lo ha dicho ahora, que en el año 2018 esta Diputación empezó por fin a acelerar gasto. Pero si llevan ustedes 3 años en el Gobierno, 3 años en el Gobierno, mal ejecutando año tras año, dejando dinero sin ejecutar. Y ya el colmo es que ustedes recurran a la excusa de siempre, que es culpar a los concellos de esa mala ejecución. No, los concellos no tienen la culpa. Los concellos lo que hacen es padecer a una Diputación que es muy lenta, que convoca muy tarde, que les da las ayudas muy tarde y que les dejan poco plazo para ejecutar. Como también los pontevedreses padecen una Diputación que ni siquiera en el gasto que ejecutan directamente son capaces de mostrar unas cifras mínimamente presentables, porque luego veremos la liquidación del presupuesto del 2018, pero tienen ustedes una ejecución en inversiones reales del 31%. Es decir, han ejecutado 3 de cada 10 euros del presupuesto destinado a inversiones reales. No se puede hacer peor, es muy difícil hacer peor, claro, ustedes se empeonan cada año. Y lo que les venimos diciendo desde el año 2015, hay que acelerar la ejecución, hay que buscar mecanismos para ejecutar mejor. No se puede sostener la ejecución del año 15, del año 16, del año 17. Y ahora eso es lo que nos lastra y que hace que entremos en incumplimiento de la regla de gasto en el 18. A poco que se ejecuten 4 o 5 millones más que el año anterior, ya entramos en incumplimiento y hay que aprobar ese plan económico-financiero. ¿Y eso qué supone? Supone que han conseguido ustedes que estemos bajo la tutela financiera de la Xunta de Galicia. Igual, por cierto, igual que en el Concello de Vigo, van ustedes trasladando exactamente las mismas prácticas que utilizan en el Concello de Vigo. Matado, ¿eh? Non sei, sí, algo lle pasa isto que xa na outra vez. Lle vou a poñer 2 minutos. Sí, sí, y decía que esa presentación del plan económico financiero que supone que la Diputación de Pontevedra va a estar bajo la tutela financiera de la Xunta de Galicia y del Gobierno de España. Es decir, ustedes en esta legislatura la van a concluir con el logro de haber conseguido ser una administración tutelada financieramente por la Xunta de Galicia y por el Gobierno de España. De verdad que es para felicitarles, porque, insisto, no se puede hacer peor, pero están ustedes atrapados en un círculo, y en un círculo de mala ejecución, mal presupuesto, modificaciones presupuestarias nada más comenzar el ejercicio, mala ejecución y
gran remanente, incorporación otra vez del remanente y otra vez volvemos a empezar. Mal presupuesto, mala ejecución. Ese círculo, que muchas veces se habla de círculo virtuoso de la economía, pues ustedes lo que están es un círculo desastroso. Han metido a la Diputación de Pontevedra con su lamentable gestión de esta legislatura en un círculo verdaderamente desastroso, del que solamente les van a sacar y nos van a sacar los pontevedreses con su voto en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Muchas gracias. Señor Mosquera, espere que voy a poñeros tres minutos. Ten vostede a palabra. Sí, agardo que me sobre. A ver, o ter xente aquí como portavoz do PP que non aterrou ainda na Diputación, non aterrou ainda, non sabe como é, chama a legislatura, o callá podemos legislar, pero non, aquí temos mandato, non podemos legislar, etc. Pois, claro, dá cousas moi raras. Aquí houve plans económicos financieros gobernando o PP e por cousas delicadas. Houve varios. Que me corrixa se me engaño os funcionarios. Houve varios, e por cousas delicadas que era que se gastaba máis do que se ingresaba, etc. etc. Eso está aí. Esta non ten nada que ver. Nada que ver. E, polo tanto, claro, poñer o grito no ceo sobre feitos que non teñen ninguna base máis que o que se está dicindo, que repito, que temos que liquidar, temos que dunha vez facer e pagar as obras que están, que as actuacións que están atrasadas mayoritariamente por, digamos, polo que se ten concedido aos concellos. Ben, iso todo o que pasa, non pasa nada máis. Hombre, un podía fazer unha hipótese, se cada os concellos no ano 18 e no 19, as subvencións que lle dou a Diputación, pois entroulle presa a executalas ou máis presa que no 15 ou 16 ou no 17 porque viñan as eleccións municipais e había que facelo, quen sabe, dá igual o motivo. O certo é que se executou máis afortunadamente. Claro, o que non pode ser é se se executa pouco, pau porque se executa pouco, que son os concellos que non executan, pero bueno, se se executa moito, entonces pau porque non sei que. A ver, aclárense unha vez, aclárense e miren onde están. Aquí chegamos a escoitar que claro, que eses cartos se perdían, eso perderánse na Administración do Estado, na Autonómica. Aquí non, na Administración Local, os cartos que están comprometidos pon obra, incorpórase. Na liquidación, ves, incorporamos 100 e pico millóns de obras que están comprometidas, non se perde nin un euro. Temos que escoitar destas cousas, de verdade, que, non sei, a min dáme a sensación de que había que tomarse un poquinho máis en serio a Diputación, había que tomar un poquinho máis en serio, coñecer como funciona, saber o que pasou antes. É o que está pasando agora. Creo que se merecía un respetiño. Me sorprende, señora Muñoz, su falta de rigor a la hora de analizar la ejecución. Y ciertamente los presupuestos de esta Diputación durante todos estos años han sido una muy buena noticia para los concellos. Por lo tanto, aquí se trata, evidentemente, y se explicaba muy bien por parte del interventor en la comisión informativa, que estamos hablando de una cuestión nominal, coyuntural y no estructural. Y además me sorprende más todavía en usted, porque le debo de decir que usted fue consellera de Facenda desde el 2012 al 2014. Y durante esos tres años, la Xunta de Galicia estuvo en plan económico financiero. Por lo tanto, esta literatura sobre el gran drama que supone el plan económico financiero para esta Diputación, desde luego, se lo tiene usted que hacer ver, porque la Xunta de Galicia, de acuerdo con su página web, del periodo 2012-2014, usted conselleira y anteriormente interventora, en plan económico-financiero de reequilibrio, y también en el periodo 2017-2018. Por lo tanto, este alarmismo de incumplidores, de lo que significa, de que parece que nos van a caer todos los males económicos financieros no se corresponden con la realidad. ¿Sabe lo que subyace detrás de todo esto y detrás de lo que usted dice? Le traiciona al subconsciente y dice, a partir de ahora van a estar tutelados por la Xunta de Galicia. Ya quisiera usted, señora Muñoz, ya quisiera usted que estuviéramos tutelados por la Xunta para venir a decirlo aquí y para venir a decir lo mal que lo hacemos. Una persona como usted,
con la formación que tiene y con el rigor que tiene, antes de esto debería de saber y debería de conocer la normativa de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda. Y literalmente dice, sin embargo, y a pesar de tener que elaborarlo, es una circular, se refiere a un plan económico, el origen del incumplimiento no es estructural. Es más, se deriva de la aplicación de la normativa presupuestaria local y de la utilización de sus ahorros y lo entrecomilla de la entidad local, por lo que las medidas de ajuste en realidad no existirían. Por lo tanto, conclusión, aquí no hay medidas de ajuste que debamos de adoptar. Se refiere simplemente, y se lo hemos explicado por activa y por pasiva, también se lo explicamos en Vigo, también se lo hemos explicado en Vigo. Aquí hay que hacer una relación de cuál es la motivación. Y, por lo tanto, todo ese alarmismo al que se refiere, absolutamente nada. Los concellos encantados no vamos a estar tutelados por nadie y la aplicación presupuestaria es inmaculada. Gracias, señor Fon. Señora Muñoz, tenga palabra. Gracias, gracias, presidenta. La verdad que escucharles exigir y pedir rigor y acusar a la oposición de no tener rigor, es que el problema es que los que no tienen rigor son ustedes y están en el Gobierno de la Diputación. Porque, señor Fon, usted de lengua va muy bien, pero de números cero. De números cero, le tengo que decir, de números cero. Y efectivamente he sido consellera de Facenda y le puedo asegurar, y están ahí las hemerotecas, no hace falta que lo diga yo, que la Xunta de Galicia es un ejemplo de haber cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria todos los años, señor Font. Todos los años ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria. No es porque lo diga yo, es porque están ahí las hemerotecas y ahí se está más que acreditado. Pero es que la realidad es que ustedes aquí han incumplido y por eso, estamos aprobando este plan económico financiero, porque si no, no lo tendrían que traer aquí. Y la pregunta es cuando usted dice, no, pero no vamos a estar tutelados. Van a estar tutelados, porque lo dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y una pregunta, después de aprobar este plan económico financiero aquí, ¿dónde lo tienen que mandar para que lo aprueben y den el visto bueno? ¿Dónde? ¿Ahora va a decir que no lo van a mandar a la Xunta de Galicia? Lo tienen que mandar a la Xunta de Galicia para que la Xunta de Galicia dé el visto bueno al Plan Económico Financiero de Reequilibrio. Y mire, señor Mosquera, usted tiene mucha experiencia en la Diputación, eso es indudable, yo desde luego no lo voy a dudar en absoluto, pero también de números va usted bastante cortito y de Ley de Estabilidad Presupuestaria también, tengo que decirle, perdone que me ponga así, pero es que ya estoy un poquito cansada que cada vez que usted interviene parece que le quiere dar lecciones a esta diputada de lo que es la Diputación Provincial. Y no, mire, y de Estabilidad Presupuestaria y de cuentas menos, porque la normativa de Estabilidad Presupuestaria, la ley, es para todas las administraciones y lo que vale para uno, vale para otro y todas están sometidas a la misma norma. Por lo tanto, estamos aquí aprobando un plan económico financiero, resultado de que han incumplido ustedes la regla de gasto, resultado de que ustedes inciden en haber pasado una legislatura en la que han sido incapaces de ejecutar de forma mínimamente viable el presupuesto de la Diputación, que el año que más llegamos al 50% de ejecución, es decir, fueron capaces de gastar solamente la mitad del presupuesto, que este año vamos a cerrar con el 47% y que de todas esas advertencias que les hemos hecho y que ustedes no han hecho caso, ahora tenemos estas realidades y estas consecuencias. Por tanto, escuchen más y critiquen menos. Muchas gracias. Señor Fon, tengo usted la palabra para pechar o debate. Reconociendo que lo mío son las letras, a veces pienso que de números ando mejor que usted. De verdad que sí, lo pienso, pero sin ninguna otra intención. Mire, usted a dónde había que enviar el plan económico financiero no lo sabía muy bien porque en la comisión informativa lo tuvo que preguntar. Y la hemeroteca es como es, porque si usted aquí afirma que la Xunta de Galicia ha cumplido la regla de gasto, pues me parece que han mentido a los medios de comunicación y en la información. Le reitero lo que es la página web de la Xunta. Durante todo su mandato como conselleira de Facenda, la Xunta de Galicia estuvo en plan
económico de reequilibrio. Aquí, también en el periodo 2017-2018. Por lo tanto, le insisto en que tutela de ninguna manera. Nosotros enviamos ese plan económico. Es estrictamente nominal. Es contar la situación que ha pasado y me veo en la obligación de volver a leerle otra vez el criterio de la EGAE, que dice que el remanente de tesorería, aunque se figura como un activo financiero, no se debe de admitir que estemos en una situación estructural. Por lo tanto, le reitero lo que decía antes. Ustedes estarían encantados de que estuviésemos en una situación de tutela, pero no lo estamos y es el propio Ministerio de Economía y Hacienda, y no tengo tiempo a leerle, el que dice que las medidas de ajuste en realidad no existirían. Por lo tanto, no hay que tomar ninguna medida de ajuste y lo que es evidente es que el techo y la regla de gasto lo que viene a querer decir es que no se gaste más de lo que se tiene. Y eso no ocurre en esta Diputación porque la situación económica financiera es inmejorable. Muchas gracias. Señor Bas, usted no tiene la palabra en este momento, creo, ¿no? Vale. Muy bien, pues entonces no intervenga. Sometemos a votación el punto 8 de este orden del día en el que va a votar el vicepresidente de esta Administración, que es catedrático de matemáticas. Aprobación do Plan Económico Financiero para o cumprimento da regra de gasto con motivo da liquidación do Orzamento Consolidado de 2018. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor, 11 en contra e 1 abstención. Pasamos ao punto 9 da orden do día. Expediente de modificación de crédito número 1/2019. Ten a palabra o señor Fon. Gracias otra vez. Desde que gobernamos la Diputación se han invertido todos los recursos en los concellos de la provincia. A modo de resumen, en este momento más de 1.350 obras e inversiones en todo el territorio, que se corresponden con creación de nuevos equipamientos, dotación de saneamiento, mejoras energéticas, pavimentaciones, renovaciones de calles, adquisiciones de bienes y equipamiento. Otra parte muy importante es la creación de empleo, con más de 3.411 empleos con garantías y salarios dignos. Y a mayores, el impulso de 190 inversiones en movilidad segura, amable y sostenible. Además de todo esto, hemos puesto en marcha miles de actividades de cultura, siendo un referente esta provincia. Hemos situado las políticas de igualdad en el centro y lo hemos convertido en la Administración que más invierte en la igualdad efectiva en Galicia. Hemos llevado una política de cohesión social y hemos adoptado medidas de protección del medio ambiente. Hemos hecho mucho en el modelo de turismo de cara a la sostenibilidad y la desestacionalización. Y hemos creado una red colaborativa con todas las entidades deportivas a través de bases reguladoras de ayudas. Pero sobre todo, nos hemos convertido en la Administración que más recursos transfiere a todos los concellos de toda España, haciéndolo desde la transparencia y respetando la autonomía local. Y vamos a continuar por ahí. Y para continuar por ahí, traemos precisamente este expediente de modificación del presupuesto. Se justifica esta modificación en la necesidad de realizar gastos que no pueden demorarse al ejercicio siguiente. Los expedientes cumplen con la normativa, también como los recursos que lo financian y respeta el equilibrio presupuestario. El expediente de crédito extraordinario, por importe de 763.000 euros, más de la mitad va dirigido a los concellos para actuaciones en mejora de la eficiencia energética cofinanciados con el IDAE. Un 35% se destina al desarrollo del Plan Revitaliza y el resto a ayudas y proyectos medioambientales y también al inventario de esta Diputación. Estos expedientes se financian con ahorro propio procedente de ejercicios anteriores. En cuanto al expediente de suplemento de créditos, es por importe de 15 millones de euros. Van dirigidos a convenios con concellos,
4,9 millones, lo que representa un 32%. También va dirigido al plan de mejora de la seguridad en el seguridad vial en los concellos, 2,9 millones de euros, un 19%, pero también inversiones en las carreteras provinciales, mejora de la señalización y seguridad viaria en 1,6 millones, lo que representa un 10%. El restante 32% se reparte en acciones de importancia, como son continuidad de las acciones en los castillos, planes de empleo, acciones culturales, actividades deportivas, renovación de las TIC y concellos, acción social, mejoras de los viveros. Por lo tanto, el resumen de las modificaciones por capítulos refleja que no se modifican ni los gastos financieros ni los pasivos financieros. La parte destinada a gastos de personal, transferencia corriente y gasto corriente significa un muy pequeño porcentaje. El resumen es, en el capítulo 6 de inversiones es el que más se lleva 21% de este suplemento de créditos, y el capítulo 7 de transferencias de capital destinadas a los concellos se incrementa en un 28,35. Resumen de todo lo que aquí proponemos, los destinatarios en un 64% son los concellos. Por lo tanto, más recursos para ellos y más inversiones. Gracias, señor Font. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Creo que xa está no expediente, está detallado, e aparte é unha cuestión a veces bastante burocrática, non? Bastante pesadiña, o que é un expediente de modificación de créditos. Eu que quería aproveitar esta para dicir, centrarme nunha idea, que é agradecerlle ao servicio desta Diputación que sexan capaces, que foran quen, de que este a liquidación, este a modificación de crédito para a estas alturas. Non é fácil. A maioría das administracións locais non son capaces a facelo porque non lle responde a maquinaria administrativa, polo tanto, é de agradecer porque dá unha axilidade enorme e posibilita pois precisamente o que son os remanentes, non? Os cartos que se aforraron, que veñen libres dos anos anteriores, pois poderos destinar aos usos que se estimen. Parte deles son xa, digamos, plans para os concellos que viñan de anos non, que aprobados o ano pasado para que puderan ir acelerando. Pero, bueno, creo que a idea central é esa, permite unha axilidade na tramitación, despois hai que expoñer ao público, sei que ainda leva un tempo. Nada máis, señora Muñoz, deixoume francamente preocupado. Non sei se a min ou aos meus profesores, pero, bueno, a historia, os membros do tribunal, dos tribunais, pero, bueno, eso tampouco ten maior importancia. En todo caso, como fago sempre, a pesar da miña edad, dedicareime a aprender ainda máis de números. Dedicareime, seguro, non se preocupe. Gracias, señor Mosquera. Señor Moldes. Gracias, señora presidenta. Señor Font, me quere dar un meeting aquí, nos viña a vender todo o que se fixeron e ao final pouco nos quere falar desa modificación de crédito. Por certo, unha modificación de crédito que aparece aquí moi poucos meses despois ou días casi de haber aprobado un pleno. Logo, ou o presuposto. Por moito que nos queiran vender que estas modificacións de crédito pois son normales, que se deben de facer, que pola cantidade de obras que vostedes aproban, que pola cantidade de esforzos que vostedes fan, ao final o que ven a decir é que vostedes fixeron aquel presuposto que nos anteriormente ya habíamos anunciado con moita improvisación. Fíxense que vostedes hoxe aquí traen algunha das partidas propoñendo algún feito que vostedes mesmos incluso votaron en contra. Logo, coherencia pouca. Vostedes hoxe aquí nos veñen a propoñer moitas daquelas cousas que nos ya habíamos anunciado, en algún caso en mocións, repito, que vostedes
votaron en contra, como é o caso, por exemplo, de Cerdedo Cotobade, cando nos lle decíamos que había que ter en conta esa fusión para incrementar as cantidades que se lle aportaban. Ou moito do que nos lle dixemos, ou moito das cousas que nos lle dixemos cando se aprobaron os presupostos, que vostedes se reían e que vostedes decían que o que estábamos dicindo que non era real nin que era verdade. Fíxense que pouco tempo tardaron en darnos a razón. Que pouco tempo tardaron en modificar aquelo que vostedes viñeron a vender aquí como o mellor presuposto da historia da Deputación. O mellor presuposto que poucos días despois ten que ser correxido. Logo, miren, moitas das cousas que vostedes traen aquí, seguramente, ou queremos pensar, que só sabían. Porque se moitas destas modificacións e de moitas das partidas que vostedes van a aprobar aquí resulta que fai uns días non tiñan tan claro, peor mo poñe. Logo, eu creo que vostedes, por moito que queiran decir, por moito que queiran acusar o Partido Popular, por moito que queiran criticar, con esta modificación de crédito, veñen a darnos a razón de toda a exposición que fixemos nos cando se aprobaron os presupostos. Cando decíamos que improvisaban, cando decíamos que non era un presuposto real, e bota por terra todo aquilo que vostedes anunciaban que decían que era o mellor presuposto da historia. E o peor, lle volvo a repetir, que volve a demostrar que teñen que traer aquilo que nos lle propuxemos xa fai moitos meses. Veñen hoxe aquí a propoñer cousas da que vostedes votaron en contra. Logo, é unha demostración de que fai moi poucos días aprobaron un presuposto que a única conclusión que nos dá é que era totalmente improvisado e que era un documento que vostedes estudiaron moi pouco e que propoñían moitas cousas que realmente nin tan siquera sabían se as querían facer, e por outro lado, poucos días despois, se olvidan de outras que si ahora queren facer. Gracias, señora presidenta. A ver, eu non sei que lógica se está usando, e mira que hai moitas, pero vamos a ver. O presuposto hai que aprobarlo no ano 2018 para o ano 2019, correcto, se se quere cumprir os prazos. Para iso hai unha previsión de ingresos que hai que asinalos a uns gastos. Había os 156 millóns, o que fora, que había que asinar os gastos. En función deses 156 millóns do que había, se asignaron a uns gastos que foi o orzamento que aprobamos en decembro. Vale. A esas alturas, non se sabe que remanente vai haber. Correcto. O ano pasado foron 37, este ano foron 18, o ano anterior foron 25. Vale. Unha vez que se sabe que remanente vai haber, que se sabe en xaneiro, porque os funcionarios son moi rápidos, porque en outras administracións sabese máis tarde, eses remanente que hai, axudícase a outras finalidades, cousa que non se podía ter feito antes, porque non sabemos que hai, nin están disponibles, nin podemos facelo. Punto. Non hai máis. Entonces, como ustedes, de improvisación, ninguna, absolutamente ninguna, hai unha previsión. De feito, hubo gastos que non se puxeron como os plans ou de Porrense ou de Equilibrio, que quedou pendiente para remanentes porque había unha previsión de que os remanentes iban a ser unha cantidad que foi e quedou suficiente. Vale? Entón, toda esa argumentación non ten ningún sustento. Ou é descoñecer como funciona isto. En todo caso, se o que ven aquí é todo o que ustedes anunciaron que tiña que vir, supoño que votarán a favor e aplaudirán. Supoño. Claro, porque, a ver, se piden unha cousa e se lle mete, tamén votan en contra. Difícil, eh? Francamente difícil. Gracias, señor Mosquera. Señor Fonte, en vostede a palabra. Gracias, presidenta, outra vez. Estamos sempre en lo mismo, señor Moldes. Tiene dos matracas que repite continuamente. Primero, el tema de la fecha de la modificación de crédito. Hombre, no, si le escuchan, no deben de quedar muy contentos sus compañeros de Ourense cuando ellos hicieron en la Diputación de Ourense la primera en el mes de enero.
no deben de quedar muy contentos con su intervención, pero bueno, como andan tan descoordinados, tampoco me extrañaría y tampoco importa. Y además tampoco tiene ninguna coherencia lo que dice usted con respecto a lo que hacía el anterior gobierno de esta diputación. Por lo tanto, mire, aquí de lo que se trata, y por lo que ustedes están un poquito molestos, es porque inicié mi intervención con lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años y medio. Y cuando traemos una modificación de crédito como es esta, se corresponde con una serie de realizaciones. Y es verdad, dice el vicepresidente, tiene mucha gracia, porque dicen ustedes que ya lo propusieron y demás. Ya veremos a ver lo que votan. Pero miren, esto es como la canción de Siempre me dices lo mismo, señor Moldes. A mí usted siempre me dice lo mismo y la verdad es que analizo lo que me dice y es mentira. Porque cuando habla de presupuesto de esta diputación, el debate fue bastante flojito. Cuando hablan de propuestas, las propuestas yo creo que se puede resumir que muy poquitas ideas tenían, por no decir ninguna. Por lo tanto, creo que hemos traído aquí en su momento un gran presupuesto. Que traemos una modificación de crédito que va directamente a los ayuntamientos. Y por lo tanto, esto es lo que ciertamente hay que valorar. Y claro, yo le tengo que seguir repitiendo, porque ustedes tienen un doble discurso, y es que cuando teóricamente hablan con los concellos les dicen una cosa y aquí dicen otra. Esta modificación de crédito, señoras y señores del Partido Popular, va destinada en un 63,6% a los concellos. No hay partida aquí que sea incuestionable. Ustedes se pueden querer imputar que dijeron, que no dijeron. Esto no se corresponde con la realidad y por eso ya le digo que esto es como la canción de Siempre me dices lo mismo. Pero como quiera que es mentira y como quiera que es reiterativo, traemos esta modificación de crédito en favor de los concellos en tiempo, de acuerdo con toda la estabilidad presupuestaria y nuevamente cuando haya finalizado la votación, los que estarán encantados y los que serán los grandes beneficiarios serán los concellos. Ustedes a la difamación e a sus causas. Palabra. Sí, moitas gracias, señora presidenta. Señor Fon e señor Mosquera, o que sí podemos anunciar e adiantar é que o Grupo Provincial, como foi a toda agora, en todo este mandato, vai a ser coherente na súa votación. Cousa que vostedes, presentándose aquí esta modificación, non poden ser e non poden decir o mismo. Vostedes non van a ser coherentes, porque, por moito que digan, con esta modificación nos van a ter que dar a razón en todo o que nos propuxemos. ¿Quiere usted intervir para pechar o debate? Pues no, sí, está claro. Poñemos a votación. Votos a favor do expediente de modificación de crédito número 1/2019. ¿Votos a favor? ¿Qué? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Queda aprobado por 26 votos a... No, perdón, 25 votos a favor e unha abstención. No punto 10 da orden do día, aprobación do catálogo de estradas da Rede Provincial da Deputación de Pontevedra. Algúnha observación? Pois, se non hai observación, se someto a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 11 da orden do día, cambio de titularidade posterior. Hai dous cambios de titularidade, un 14 ou 15, o sometemos a observación se hai algunha e se non o someto a votación. Vexo que non hai observación, se o sometemos a votación. Votos a favor do punto 11, queda aprobado por unanimidade. Do punto 12, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 13 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Socialista PSDG-PSOE para instar a Xunta de Galicia que asuma as obras de conservación do Pazo de Lourizán. E se me disculpan un segundo, llevo a pedir ao vicepresidente que me sustituya durante un rato e comenzamos con o debate desta.
ver. Señor Fontena. Sí, sí, que fala moito, sí. Sigo aquí, vai. Gracias, presidente. Finalizaba el señor Molde su intervención anteriormente hablando de coherencia del Partido Popular. Pues vamos a ver ahora, en relación con Lourizán, la coherencia del Partido Popular y del Gobierno gallego. Se van a poner ustedes rojos. Sobre la finca de Lourizán existen actualmente dos cesiones. Estas cesiones, tal y como se describen en la parte dispositiva de nuestra moción, se plasmaron en dos convenios con la Xunta de Galicia, de fechas 1991 y enero del 2000, un convenio que remata en el año 2021. Metiéndonos en la parte seria, por estos citados convenios, la Xunta debe realizar obras de nueva planta y todas las actuaciones orientadas a desarrollar un modelo de gestión que combine las funciones educativas y de investigación especializada y de divulgación de temas medioambientales. La prórroga de estos convenios es automática y por un periodo de 10 años o en la denuncia con la antelación de un año. En cualquier caso, estos dos convenios lo que dicen claramente es que es la Xunta la que debe asumir las obras de conservación. Es cierto que respetando el conjunto arquitectónico, y también es cierto, por eso decía irónicamente lo de la coherencia, algo que nunca cumplió, ni con anterior gobierno de la Diputación ni con este. Por no pagar la Xunta, ni pagó los recibos de los IBIs ni las tasas de recogida del ISO en todos estos años. Por lo tanto, esta Administración, la Diputación, es la que lleva soportando durante muchos años la inacción de la Xunta en relación con Lourizán. Y fueron en muchas ocasiones en las que se elevó a la Xunta de Galicia la necesidad de proteger el patrimonio, sin haber obtenido respuesta por parte de la Xunta de Galicia. Hablamos de proteger el patrimonio, hablamos de cumplir convenios y hablamos de proteger el patrimonio que por ley le corresponde a la Xunta de Galicia. Ante esta situación, en el año 2017, remitimos una carta al vicepresidente de la Xunta, instando al cumplimiento inmediato de lo estipulado en este convenio. Y a esa carta se le acompañaban informes de los técnicos provinciales en los que, como consecuencia del deterioro por años y años de no haber hecho absolutamente nada, se decía en ese informe estrictamente técnico que eran obras necesarias y por un importe de 14,2 millones de euros. Evidentemente, en un ejemplo de coherencia por parte del señor Rueda y de respeto institucional a esta Diputación, no hemos tenido contestación hasta este momento. Cuando le vea a usted, señor Moldes, o diputadas y diputados del PP, le dicen que, como presumen mucho de coherencia aquí, a ver si se le aplica a él como vicepresidente de la Xunta. Bueno, esta falta de respuesta, faltan dos minutos, es que se para los tres. Esta falta de respuesta, que choca frontalmente con la situación actual del Pazo, con problemas de estabilidad estructural que no está ni mucho menos garantizada y presenta daños derivados de humedades y la propia cubierta está a punto o está en riesgo, por decirlo más concretamente, de hundirse. Por lo tanto, cumplimiento de los convenios, respecto a esta Administración, pero sobre todo, estamos hablando de la protección del patrimonio histórico, algo que, como decía anteriormente, le corresponde a la Xunta por sus compromisos en los dos convenios firmados, pero sobre todo porque la ley les obliga a la protección de este patrimonio histórico. Por lo tanto, en nuestra moción pedimos dos cuestiones muy concretas, y es que asuma las obras de conservación la Xunta de acuerdo con los dos convenios firmados y que se inicien las medidas inmediatas y estudio para conseguir esta protección
del patrimonio por parte de la Xunta. Gracias. Gracias, señor Fon. Bueno, nos vamos a votar a favor, reiteramos la argumentación. No nos reiteramos. Vamos. Señor Moldes, a ver si tenemos sus... A ver, ¿qué pasó aquí? A ver... Xa. Moitas gracias, señor vicepresidente. Señor Fon, casi nos falou de todo, menos de... Se olvidou de decir casi quen era o propietario do pazo. Cando vostedes fai aí esa afirmación e nos explica todo, tampouco nos di nada e se olvidou de cando a vostedes lle propuseron, fai moi pouco, pois unha inversión importante nese pazo, pois a rexeitaron sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de problema. Seguramente que vostedes nos dirán ahora que, pois, esa posible inversión que se podía facer nese pazo que a rexeitaron porque non lle convencía, ou incluso serán capaces de decir que nin tan siquiera existía. Pero a realidade é outra. A realidade é que vostedes, por eso lle anunciamos que sí vamos a ser coherentes, pero vostedes os aquí presentando isto tampouco son coherentes. Vostedes presentanos aquí isto por dous motivos. Primeiro, porque foron vostedes quen rexeitaron unha posible inversión neste pazo, e vostedes son os protagonistas deso. E segundo, presentan esta moción porque vostedes queren poñer a venta antes da ferida. Logo, nos estamos de acordo que ese pazo necesita unha actuación urxente, inmediata, e que non se pode perder ese patrimonio. Pero tamén podemos poñer en realidade, en decir que vostedes neste mandato foron os únicos culpables de que non se pudera intervir nese plazo. Porque había unha inversión importante, había un proxecto de futuro para ese pazo. Vostedes dixeron que non, pero, sin embargo, foron incapaces de propoñer outra idea ou de propoñer algo distinto a eso. Por que traínos aquí isto e falan dun convenio? Convenio que non decimos que non exista. Pero iso é fácil ahora quitar ese convenio. Pero, sin embargo, foron incapaces de argumentar ese rexeito desa inversión que lle ofreceron. Seguramente, o no estará relacionado con o pacto de goberno e seguramente estará relacionado tamén coa obsesión que algúns grupos teñen con algúnas empresas nesta cidade. Logo, por moito que vostedes digan, vostedes son os únicos culpables de que nese pazo non estén xa hoxendía as máquinas traballando e os empregados traballando. Vostedes son os únicos culpables. Non culpen a ninguén. Vostedes tiveron oportunidade de que nese pazo houvese unha, non xa conservación, sino unha restauración. E que nese pazo houvese un proxecto. Logo, ahora traen aquí isto do convenio para intentar disimular as súas responsabilidades. Logo, se nese pazo sucede algo, algo que alguén e que nadie desexa, vostedes serán uns dos protagonistas, porque tiveron oportunidade de que houbera unha actuación, de que houbera un proxecto de futuro para ese pazo e de que se pudera manter nun futuro. E vostedes dixeron que non, sin argumentar nada máis. O que nos imaginamos, que como sempre, vostedes, toda a obsesión que teñen hacia unha empresa nesta cidade, hacia destruir empleo nesta cidade, hacia que moitos destes traballadores se teñan que ir a quilómetros de aquí porque vostedes teñen unha obsesión contra algunha empresa, ao final, eso é a consecuencia que teñen hoxe. Veñen aquí hoxe a traer unha moción porque vostedes decidiron que non querían actuar nese pazo. Logo, pode alegar o convenio, pode alegar a Xunta de Galicia, pero vostedes son os maiores responsables, en este caso, pola irresponsabilidade de non querer facer unha actuación e de rexeitar fondos para ese pazo. Gracias, señor Moldes. Unha intervención moi breve por parte do noso grupo, ainda que estou aquí. Vamos a ver, parece moi ben a súa postura nomantina de defensa de ENCE, que, por certo, non tiñan aí 10 anos, nin aí 20, pero, bueno, cousas veredes, non? Pero resulta moi curioso, non? O sea, hai que regalar o pazo de Lourizán a ENCE, como hai que regalar os terreos. Creo que hai empresas por aquí que tamén necesitarían, creo, non só o ENCE. Teñen unha venta, igual que temos que ver despois
o que foi presidente de aquí no Consello de Administración, temos que ver cousas dese tipo, non? O sea, unhas relacións, francamente, que eu avergonzaríame, francamente, avergonzaríame, porque un pode defender que unha empresa pode estar ou non, pero esas prebendas, eses regalos, esas, máis, son, pasan de castaño oscuro, non? Por certo, que outras empresas está Apple por aí, incluso derribando as naves e cousas desas, porque parece que non teñen eses mesmos dereitos, parece que solo dan traballo algunhas, non? A situación do Pazo creo que é clara, non? O sea, creo que é clara é a Xunta como institución, quero falar Xunta como institución, con respeto a esta casa, a esta diputación, a súa actitude sempre foi tremenda, tremenda. Hoxe van a falar da Escola de Canteiros, era de Cultura, do Ministerio de Cultura, tería que pasar a Xunta nunha quixo, no seu momento, coñeno de Diputación. O esta finca que estamos falando agora, non? De Lourizán, a Xunta necesita para a Escola de Capataz, necesita non sei canto, pero non a quere. Non a quere, que a Xunta siga pencando, non? O Príncipe Felipe ou cousa dese tipo, sempre. E sempre houbo, por parte desta casa, cando houbo sumisión, de coller e meterlle cartos para obras da Xunta, que vendía a Xunta. Pero que botar man a Xunta de cousas que está botando man a Diputación históricamente, desde logo non se pode dicir que teña un esmero especial, máis ben todo o contrario. Señor Fon, a ver si... Ahora son tres, non? A ver si logro... Tres, nada, atrás, tres... Mire, gracias. Mire, señor Moldes, responsable es el que incumple. El que incumple. Y aquí hay dos convenios muy concretos que ustedes, que la Xunta de Galicia, tenían que cumplir. Porque además es curioso que el 20 de mayo de 2008, cuando no gobernaban ustedes la Xunta, reclamaban a la Consellería de Medio Ambiente en aquel momento, reclamaba el Partido Popular una restauración y rehabilitación integral. Empezaron a gobernar en el 2009 y pronto olvidaron esta petición. Mire, ni excusas, ni disimular, ni obsesiones. No trate de encubrir la responsabilidad que cada uno tiene con esto. Lo que ocurre es que ustedes están en una teoría de gobernar que es muy fácil de explicar. Y es, desde la Xunta se legisla para que paguen los demás. Y entonces esto suele ser muy fácil, legislar, y luego le corresponde a otros tener que desarrollar. Y aquí lo que pretendían hacer ustedes era imputarle a un tercero algo que le correspondía a la Xunta de Galicia. Por lo tanto, no hay, ya digo, ni excusas, ni disimular, ni obsesiones. Y creo que ustedes, como diputados y diputadas, deberían de defender a esta institución. Deberían de defender desde el primero hasta el último convenio las obligaciones que las administraciones tienen. Porque estoy convencido de que si esta obligación correspondiese a una administración de color político diferente al de ustedes, su discurso sería radicalmente diferente. Por lo tanto, aquí lo que han venido es simplemente, y con su voto intuyo, lo único que pretenden es lavarle la cara a la Xunta de Galicia. Porque yo oigo mucho discurso sobre el patrimonio histórico. Oigo mucha literatura por parte del Gobierno de la Xunta de Galicia, pero lo cierto es que se lo tiene que aplicar en primera persona y como institución. Y por lo tanto, es, desde luego, bastante sospechoso el hacer conjeturas, el hablar de empresas y el hablar de obsesiones, cuando lo que tenemos que defender en este Pleno son los derechos que nos asisten como institución. Y cuando hay dos convenios y se deben de respetar, aquí debemos de mantener esa posición. Por lo tanto, nosotros traemos esta moción. Con sus dos enunciados, ustedes lo único que han venido y la línea de su discurso, como siempre, es salir en defensa de la Xunta de Galicia, eso sí, en contra de las pontevedresas y los pontevedreses. Qué precisión o tempo, señor Fon. Xa vexo, sí. Señor Moldes. Sí. Oye,
Dime aquí o interventor moi inteligentemente que igual é mellor que non poño o cronómetro e diga, acabouse. Máis exacto que o cronómetro. Señor Moldes, ten a palabra. Señor Fon, solo dúas cousas. Defender os veciños da provincia de Pontevedra, sempre. Ser cómplice dun mal goberno, nunca. E non se olvide que vostedes son os propietarios do Pazo. Non se olvide deso. Señor Fon, agora eran dous minutos, non? A ver, dous, a ver, ala. Señor Fon, ala, ahora non me queréis, señor Fon. Pois pues é evidente, señor Moldes, que non defienden a las pontevedresas e a los pontevedreses. É moi evidente, porque funcionan en función del color político del que se traten. Y cuando alguien dice y cree estar convencido de que defiende a esta institución, que es el interés general de todos los habitantes de Pontevedra hombres y mujeres, y no defiende los convenios firmados, las obligaciones que tiene quien acordó con esta institución, no, señor Moldes, no. No defiende a las pontevedresas y a los pontevedreses. Aquí lo único que ha venido usted en este tema, como en la mayoría, es hacer una intervención de corte político y partidista, de la utilización que ustedes hacen siempre de las instituciones. Y ya le dije, estoy convencido de que si la otra parte contratante del convenio fuese una administración política de color político diferente al suyo, usted diría lo contrario. Los que defendemos a las pontevedresas y a los pontevedreses pedimos el grado de cumplimiento de los convenios, en este y en todos los que se puedan firmar. Los que están en contra, desde luego que no los defienden. Gracias, señor Fon. Sometemos a votación esta moción do Grupo Provincial do Partido Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Perdón. Queda aprobado por 15 votos a favor e 11 en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Moción do Grupo Provincial Socialista e do Bloque Nacionalista Galego para solicitar a Xunta de Galicia o inicio das xestións necesarias para homologación da titulación da Escola de Cantería. Señora Magallanes, ten vostede a palabra. Bueno, bons días a todos e a todas. Quixera, antes que nada, empezar agradecendo a intervención da Asociación de Alumnos e Alumnas da Escola de Cantería que interveron ao principio antes deste plenario. Crédeme cando digo que entendo perfectamente o seu sentir por esta escola. Cando dicían hai un momentiño que para eles formou parte moi importante da súa vida, que pedían a implicación e a colaboración de todos os grupos para pedir homologación á Xunta de Galicia, e cando falaban de que esta é unha importante oportunidade para a Escola de Cantería. Tamén concordo coas súas demandas, xa que o certo é que na actualidade, aínda que son moitos os profesionais formados na Escola de Cantería e os que traballan de canteiros e canteiras en industrias de pedra como restauradores ou na construcción, algún deles en obras tan importantes como a restauración da Catedral de Santiago de Compostela, a Sagrada Familia en Barcelona, o Capitolio de Washington ou a Abadía de Westminster en Londres, o fan o facedes sen título que acredite a vosa profesionalidade. Así, os canteiros que saen da Escola de Cantería o fan con todas as condicións, formación e cualificación necesaria para converterse en profesionais da pedra, pero necesitan unha titulación que así o acredite. Por elo, compartimos a súa inquedanza e quixemos, dende a nosa chegada, ao Goberno atopar unha solución. A Xunta de Galicia, como todos sabedes, é a administración competente en materia de formación e é a única que pode lograr a homologación da titulación de mestre ou mestra canteira,
como ciclo de formación profesional. Por iso, iniciamos o proceso para rexistrar o centro dentro do rexistro de centros de formación para emprego da Xunta e poder otorgar así, polo menos, certificados de profesionalidade que permitan ao alumnado salir cunha titulación. As trabas que atopamos foron moitísimas, moitas e moi extrañas, de maneira que ese proceso que parecía sinxelo converteuse nun galimatías. Me refiro, a primeira traba que atopamos é que a escola non tiña licencia de primeira actividade, é dicir, dende o ano 82, ano no que esta deputación asume a escola de canteiría, a escola carece de licencia de actividade, o que supón unha irregularidade máis das que nos atopamos. O PP, o Partido Popular, que gobernou máis de 30 anos, non fixo nada para acadar a licencia de actividade, que é obrigatoria para calquera acción de homologación. E de segundo, que había que facer infinidade de obras para dar cumprimento á legislación vixente. Primeiro, en materia de seguridade e incendios, en materia de ruidos e contaminación acústica, e tamén en materia de accesibilidade. Así que nos puxemos mans á obra e aprobamos un proxecto por importe de preto de 440.000 euros, que xa está licitado. Con él adaptaremos as instalacións a normativas educativas que é necesario. Con estas obras poderemos adaptar os espazos para poder impartir dous certificados de profesionalidade. Obras de artesanía, restauración en pedra natural de 600 horas e, segundo, colocación en pedra natural de 640 horas. Mas, aínda que o esforzo é importante, tanto económico como de xestión, o certo é que non é a solución definitiva. Por iso, quixemos traer este plenario a propia demanda dos exalumnos e alumnas que tamén é a nosa. E, polo tanto, pídolles que votemos toda a corporación a favor desta proposta, en tanto que a demanda é xusta e necesaria. Levamos todo o mandato facendo accións de promocións da escola para garantir maior número de matriculacións e aumentar o nivel de coñecemento da escola entre os posibles alumnos e alumnas, acudindo a ferias de emprego e ensinanzas, elevando accións de divulgacións aos centros educativos da provincia cun profesor do centro. Participamos na Feira Internacional de Emprego no Instituto Ferial de Vigo, no IFEBI, na segunda Feria de Enseñanzas Profesionais e Artísticas de Puenteareas, no Salón da Oferta de Educación e Formación de Galicia, Edugal, Pazo da Cultura, Pontevedra, na quinta edición de Ferias de Enseñanzas Artículas e Profesionais de Vigo. Ofrecemos visitas á escola guiadas por un profesor. Tamén quixemos que a escola fora coñecida entre a cidadanía e para iso lanzamos varias iniciativas novidosas como as exposicións Nado en Pedra ou Nado en Pedra, Formas e Figuras. Tamén lanzamos propostas como a colaboración co Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade para realizar unha exposición de 17 esculturas. Tamén a posta en marcha dun taller de cantería no Centro Penitenciario da Lama. Confío en que toda a corporación o faga e co seu voto sexa posible conseguir a excelencia desta escola de canteiría, que debe de ser o xeto para esta corporación, cando todos os alumnos e alumnas que se forman na escola de canteiría requiren sair con título debaixo da man. Moitas gracias a todos. Señora Villaverde, ten a palabra. Moitas grazas, moi bo día a todos e a todas. Esta moción está presentada polo Grupo Provincial do PSOE e tamén polo Grupo do BNG. Polo tanto, vou afondar no noso posicionamento, aínda que a primeira presentación xa fixo a responsable do centro, Monse Magallanes, e a principal defensa, e ninguén o podemos facer mellor, xa fixeron os exalumnos que me precederon coa súa intervención. Quero empezar, por suposto, tamén vai na moción, pero afondando no total apoio que o Bloque Nacionalista Galego quere dar ao traballo feito e á loita durante estes últimos anos que están levando a cabo a Asociación Homologar Canteiros, lóxicamente porque é unha loita lexítima, pero sobre todo porque é unha reivindicación máis que xusta.
É máis que xusta porque de todos é coñecido que na Escola de Cantería se imparte unha formación de alta calidade. Son 5 anos onde as persoas que saen perfectamente formadas e non existe outra formación como ela en todo o país. Sin embargo, esta formación de alta calidade non ten ese correlativo, esa correlación despois no recoñecemento da titulación. Unha oficialidade, lóxicamente, que impide que estas persoas tituladas poidan acceder con garantías a un emprego público, con recoñecemento a esta titulación, e incluso se lle cerren portas tamén en diversos sectores privados, do ámbito privado. E, sin embargo, despois vemos como naqueles sitios onde se lle abre a porta, aquí a deputada Montse Magallanes poñía varios exemplos, onde se lle abre a porta, pois triunfan internacionalmente. Entón, queda claro que son un referente a nivel internacional e tamén a nivel nacional que debe ser recoñecido. Por outra banda, de todos tamén é coñecido a defensa que este grupo fai do ensino público por enriba de todo, e de que exista un sistema educativo público, galego e de calidade. Polo tanto, correspondelle á Administración galega impulsar este tipo de formación. Este é o noso parecer, pero tamén así o recolle a legislación a nivel competencial, non? Polo tanto, reclamamos á Xunta de Galiza que faga todas as xestións necesarias para a homologación desta titulación da Escola de Cantería. Pero isto facémolo porque é urxente e necesario, pero a reivindicación do Bloque Nacionalista Galego, por suposto, non se queda aquí. Vai moito máis alá porque nos pensamos que a Escola de Cantería merece integrarse dentro do sistema educativo galego pola porta grande, íntegramente e de cheo. Por iso, sempre reclamamos e seguimos facendo, e nesa dirección seguiremos traballando para reclamar a transferencia e conseguir a transferencia íntegra da escola á Xunta de Galicia. Seguiremos insistindo nesta dirección. Creo que a importancia que ten a cantería, a importancia que ten o oficio e tamén a cantería dende o punto de vista histórico, patrimonial e cultural para este país, ben merece que esta reclamación chegue a bo porto. Moitas grazas. Gracias, señora Villaverde. Señor Moldes, tenga palabra. Moitas gracias. Desde o Grupo Popular, en este caso, da Diputación, o do Grupo Provincial, o noso total apoio aos alumnos, exalumnos, profesores da Escola Obradoiro. Pola parte que a mí me toca, pois, en este caso, de forma moi particular, porque me tocou nacer a moi poucos metros donde se iniciou esta escola, nos baixos do Mosteiro de Pollo. Nada máis que, e pouco máis que añadir do que decían os seus alumnos, é algo que vin desde moi pequeno como era o seu traballo nos baixos do Mosteiro, despois como se trasladaban. Eu creo que algunhas das afirmacións que fixo a diputada de área responsable, creo que o mellor hoxe non tocaba decilas, pero cando se trasladou esta escola, o que se buscou, e espero que eso siga nun futuro, é que esa escola seguise en Poio e que non se peche esa escola. Logo, eu espero que, independentemente dos grupos que nun futuro lle toque dirixir esta institución, lle pediría dúas cousas. Primeiro, que a escola siga, porque hoxe é moi fácil que aquí todos quedemos ben cos alumnos, pero despois tamén temos lo que demostrar con feitos. E tamén hai outra cousa que nos gustaría pedir, e eu en particular, que a escola siga estando no concello que naceu, que é no concello de Poio. Logo, dito isto, anunciar o noso total apoio aos alumnos, exalumnos, profesores e alumnos que poidan vir nun futuro e que, canto antes, pois poidan ter un título homologado que lle permita, pois, traballar con esa titulación e, sobre todo, seguir formando a moitos alumnos e que sigan trasladando, pois, un oficio con tanta tradición na nosa terra como é os canteiros. Logo, desde aquí, o noso apoio e anunciar xa o voto a favor da moción e o total apoio
a moción que nos traen hoxe aquí os alumnos, exalumnos, profesores da Escola de Canteiros. Entendo que todos os grupos da corporación están a favor da moción, polo tanto, si lles parece a todas e a todos, a damos por aprobada por unanimidade. E agora queda que nos poñamos a traballar as administracións que temos responsabilidade nesta escola para conquerir que finalmente se poidan homologar os títulos e que sigamos traballando con esta asociación de exalumnos, alumnas, alumnos e alumnas e tamén do profesorado de forma continua e habitual para ir facendo un seguimento de como imos avanzando. Por lo tanto, queda aprobada por unanimidade esta moción que eu espero que sexa o pistoletazo de saída para de verdad conquerir esa homologación. De novo, gracias a todos os que hoxe nos tedes informado. Ben, pois, rematado este punto da orden do día, pasamos a punto 15º, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar a construción da variante de Ponteareas e o arranxo nacional 120 ao seu paso por Ponteareas. Ten a palabra a señora Vilar. Sí, moitas gracias, presidenta. Vostedes, como sempre afirman ser coñecedores das necesidades que hai en toda a provincia de Pontevedra e, por tanto, en todos os municipios, sabrán que dende fai anos hai unha demanda no municipio de Ponteareas donde se reclama, por un lado, a construción dunha variante ou circunvalación a Ponteareas e, por outro lado, unhas melloras na Nacional 120 ao paso por ese municipio. Con estas dúas actuacións, o que se pretende facer é conectar mellor Ponteareas coas as entradas que ten, facilitar as entradas tanto ás parroquias como ao casco urbán, así como tamén mellorar o acceso a outros municipios que obrigatoriamente teñen que pasar polo noso municipio. E, por outro lado, coa construción da variante, tamén reducir a densidade de tráfico que soportan dúas estradas a Nacional 120, e pasan por tres parroquias en concreto, con unha densidade de tráfico pois, que está en torno aos 16.000 vehículos diarios, e, por outro lado, a saída da autovía A52, que pasa a entrada esa saída da 52 hacia o casco urbán de Ponteareas, pois tamén ten unha densidade de tráfico que ronda os 12.000, 13.000 vehículos diarios e que pasa por unha parroquia xusto polo seu centro cocal. Esa é son as dúas, os dous motivos principais destas dúas actuacións e que, insisto, é unha demanda de hai moitos anos. Durante todos estes anos, pois isto foi unha reivindicación e, paralelo, constituíuse tamén unha plataforma de afectados, de veciños afectados, que dende sempre, e dá igual quen gobernase en cada unha das administracións, sempre defenderon pois a construción desa variante ou a mellora da Nacional 120, en definitiva, a mellora desas infraestructuras ou a construción delas. En todos estes anos, eu destacaría tres momentos ou tres datas importantes. Por un lado, cando se firmou no ano 2015, en maio de 2015, un protocolo de colaboración entre tres administracións, naquel momento as tres administracións, Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia e Concello de Ponteareas, gobernadas polo Partido Popular, nos tres casos, pero bueno, podía non haber sido o caso, pero bueno, deuse esas circunstancias. En ese protocolo quedaban perfectamente definidas cales eran as obrigas de cada unha das partes, de que todas as partes estaban de acordo. Por un lado, o Ministerio de Fomento encargábase e tiña obriga de licitar as obras e construir, executar posteriormente esas infraestructuras e financiálas, por suposto. A Xunta de Galicia tiña a obriga de redactar o proxecto e financiar esa redacción dese proxecto e, finalmente, o Concello de Ponteareas, pois unha vez que estivera todo iso executado, o compromiso de asumir a titularidade tanto da variante como da Nacional 120 ao seu paso polo municipio de Ponteareas. Outro momento que eu resaltaría como importante, dixen que había tres momentos, é
que derivado dese protocolo, que para nós foi moi importante, reserváronse nos orzamentos do Estado 27 millóns de euros para esas obras. Tamén neste caso, pois, os orzamentos do ano 2018, que foron uns orzamentos aprobados polo Partido Popular. E, finalmente, pois, unha terceira data que non é grata, pero que sí hai que recordala, e que no ano 2018, a final do ano 2018, con un goberno socialista en Madrid, pois eses cartos e ese interés por facer esas infraestructuras parece que mudou, e donde había 27 millóns, pois acabaron deixando 100.000 euros exclusivamente para unha das infraestructuras que son que é a Nacional 120. En este caso, aínda que os orzamentos xerais do Estado finalmente non foron aprobados, aínda que non lograron sacar adiante o goberno do señor Sánchez, non logrou sacar adiante eses orzamentos que el pretendía, a intención de eliminar esas infraestructuras está aí no aire. E non hai xeito de cambiar de opinión aos veciños desa comarca, aos veciños de Pontareas, aos veciños de Mondariz Balneario, Covelo, que estamos todos afectados. Non temos xeito de cambiar se todas as restantes administracións non intentamos pois apoyar que o que aquí vimos atraer, non? Que esas infraestructuras se manteñan, que eses cartos se manteñan e que realmente se executen, porque a intención parece ser que non era facelas. Nos aquí hoxe o que queremos non é ni máis nin menos que iso, que esta corporación municipal que representamos a toda a comarca, que representamos a todo Pontevedra, que dé ese apoio e que diga realmente que quere que esas infraestructuras se respeten. Polo tanto, os acordos van en ese sentido. Queremos que se manteñan os 21 millóns de euros que estaban nos orzamentos para construir a variante. Queremos tamén que o Ministerio de Fomento contrate e execute as obras da variante tal e como marca o protocolo firmado no ano 2015. Queremos tamén que o Ministerio de Fomento manteña os 6 millóns de euros para a Nacional 120. Queremos tamén que o Ministerio de Fomento licite de maneira urxente a redacción dese proxecto para Nacional 120 e, finalmente, queremos que a Xunta redate tamén o proxecto constructivo para a variante. Tempo, señora Villar, logo ten vostede sí, tempo para continuar. Señor Mosquera, ten a palabra. Eu agradezo moitísimo a explicación, pero na propia explicación hai un protocolo entre as administracións que non está esta. E ahora, de repente, e aparte que se mantén o orzamento do Estado cando están convocadas eleccións. E aparte que se licita a variante cando o proxecto da Xunta parece que está sen facer. E aparte, eu, francamente, é un problema local de ali que parece que están todos de acordo e que está polo camiño. Eu non sei se é que se perdeu a oportunidade, se isto tiñen que ser un meses antes, ou que sea, ou se ustedes non teñen fío directo cos seus diputados e diputadas en Madrid, ou seus diputados e diputadas en Santiago, para que o leven a donde realmente ten incidencia. Estamos moi sorprendidos. É destas cousas que dá igual, votar a favor, en contra. Abstención, como era, ou inverosímil, me resulta inverosímil, non? Bueno, non sei, desde logo, vamos a votar en contra, quero dicir, porque non é o lugar nin a ocasión, non por outra cousa, simplemente porque non é o lugar nin a ocasión. Aparte, creo que do relato dos feitos queda clarísimo, hai un protocolo que non se está executando de tres administracións, dos cuales non é esta. E, por si fora pouco, agora todo o mundo está movendo tamén, porque dese polo período, entón ustedes momes de presentar unha moción fora de lugar. Creo que vai haber unha reunión o mércoles co alcalde, non Xunta, este mércoles aquí, de Fomento, xa para movernos aí canto. Supoño que isto habrá que esperar dous ou tres meses e que haxe un goberno Estado que ao final que decide, que ten a Nacional 120 e demais, para facelo, non? Eu pediría que retirara, se non vamos a dar en contra. Gracias, presidenta. Señora Villar, hablaba de sus intenciones. Pues voy a desvelar yo cuáles son sus intenciones. Estrictamente electoralistas. Estrictamente electoralistas.
y seguro que tiene que ver mucho con que usted sea candidata a las elecciones municipales, porque ciertamente esto es de campaña electoral y no estamos en campaña electoral. La campaña electoral ya empezará. Me ha estremecido su relato. Dice que nos cuenta un relato del 2015 en el que hay tres fechas importantes y es usted la que dice que todo esto se inicia en el 2015 y que estamos en 2019 y en el 2019 se acuerdan de traer esto aquí. ¿Y qué pasó, señora Villar, entre el 2015 y el 2019? Bueno, esto es un uso absolutamente lamentable de una moción en un pleno como este. Vaya por delante que todo el apoyo al alcalde y a la teniente de alcalde en lo que están haciendo y en lo que realmente se está convirtiendo en realidad, que son reuniones con el Ministerio de Fomento para hacer lo que usted pretende, pero ahora sí que de verdad. Porque, bueno, hablar del 2015 que se firma un protocolo y que se acuerden ustedes ahora de venir a reclamarlo, mire, yo le pregunto si es que no les interesaba a ustedes criticar al Gobierno de Rajoy. Porque lo que es evidente es que no lo hicieron. Lo que es evidente es que estaban en una presión, pero que realmente nunca fue una presión real. Y lo que estaba claro es que esta obra, si hubiera continuado el señor Rajoy gobernando, no se hubiera hecho. Esta es la realidad. Por lo tanto, lo más sorprendente de todo esto es que ahora yo sí que voy a hacer un relato, señora Villar. Ahora sí que se hace un relato. Y es que justo hace unas semanas que el Gobierno de Ponteareas mantuvo un encuentro con el director general de carreteras del Ministerio de Fomento para tratar en concreto estas cuestiones. Y ahora que todos sabemos que el director general de carreteras, don Javier Ferreiro, manifestó su compromiso firme del Ministerio de Fomento con esta variante y, por lo tanto, él la financiación de esta obra. Y fíjese, desde el 2015 hasta el 2019, todo el tiempo que pasó, y resulta que el 6 de marzo sí que recibe Fomento al alcalde y a la teniente de alcalde para realmente avanzar y concretar en la obra. Y no lo digo yo, lo dicen el alcalde y la teniente de alcalde. Se va avanzando, es la primera vez en varias décadas que se elabora un documento técnico de circunvalación. Y claro, este, permítamelo, desde el punto de vista político, patético relato que nos ha hecho usted, no se corresponde ni con lo que hizo el Gobierno central del señor Rajoy, ni con la presión que debía de realizar el Gobierno de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, de verdad que hay que reflexionar sobre las mociones que se traen aquí, porque se pueden hacer y decir muchas cosas de forma encubierta. Ustedes critican a los funcionarios, ustedes dicen muchas cosas, pero claro, traer aquí una moción que estrictamente es de carácter electoral sobre un proyecto que fue absolutamente incapaz de abordar esos dos gobiernos de color político del Partido Popular y venir a reclamarlo justo cuando está en vías de llevarse a cabo, pues ciertamente, desde luego, es sorprendente. Y luego ya, señora Villar, lo más sorprendente es de que critican a un presupuesto en el que no va una partida y que presentó el Gobierno del señor Sánchez, cuando ustedes en ningún momento querían votar a favor este presupuesto. Cuando ustedes han estado poniendo todas las chinas en el camino para que no hubiera un presupuesto que, aparte de todo, era un presupuesto claramente social. Por lo tanto, como no querían en ningún momento votar ese presupuesto, esto es una contradicción. En un momento, señor Font, perdone. Durante este pleno fuimos capaces todas y todos de mantener la calma y de respetar o pleno, y a mí me gustaría que siguiéramos así. Por lo tanto, ten a palabra o señor Fon, imos a respetarla igual que él respetou cando vostedes a teñen. Gracias. La conclusión es muy sencilla. Llevo a restar o tempo que falei eu. Ale. La conclusión es muy sencilla y remato. En el 2015, efectivamente, se firmó un protocolo. Hay que imputar la responsabilidad de ese incumplimiento del protocolo a las administraciones que lo hicieron y, afortunadamente, hoy aquí
hay que poner en valor que el actual Gobierno del Estado, y lo dicen el alcalde y la teniente de alcalde de Puntareas, está asumiendo este proyecto, se están realizando las reuniones para que esto sea una realidad. El resto es pura campaña electoral. Gracias. Señor Mosquera, traemos aquí a Diputación, non está entre as administracións afectadas, pero o que queremos, como lle expliquei, se me entendeu, é recabar o apoio de todas as administracións. Vostedes non defenden a provincia, eu entendínlles antes. Fixo moito fincapé na anterior intervención o señor Fon, que hai que defender a provincia, que hai que defender os intereses dos veciños. Pois Pontareas tiña 27 millóns de euros nuns orzamentos, señor Fon, nos orzamentos do Estado do ano 2018 do Partido Popular que deixou, e xa no 2017 tamén os tiña, e no 2017 non era un ano electoral, co cal non entendo eu onde está aquí o tema electoral. Iso xa existía no ano 2017, e anteriormente tamén existía xa unhas partidas, pero moito máis pequenas. E no 18 complementaronse ainda esas partidas, superáronse, chegaron a ser 27 millóns de euros. Pontareas, dentro de España, dentro dos 8.000, máis de 8.100 concellos que ten España, que Pontareas aparezcan dúas partidas, con dúas obras demandadas durante moitos anos, iso é moi, moi importante. E vostedes veñen aquí, que nos están contando? Pero vostedes non son os grandes defensores. Vostedes, de que é que defenden ao final? Que veciños defenden vostedes? Ou que intereses defenden vostedes? Porque, por favor, decir o señor Mosquera que vai votar en contra é tremendo. O sea, é alucinante decir que van a votar vostedes en contra. O que se ven aquí a buscar é o apoio unánime de que, por fin, había un diñeiro, e que ese diñeiro queremos que se manteña, e que se utilice para o que tiña que utilizarse. Iso é o que vimos aquí a demandar, e vostedes posicionanse en contra, é dicir, de espaldas a todos os veciños, de espaldas a comarca, de espaldas a Pontareas, de espaldas a Mondariz, etc. etc. Mire, dice o señor Fon que están para defender as obligacións, dicía vostede na anterior intervención, é que anotei porque me viu ao pelo, é que me viu ao pelo. Diste vostede que debemos defender aquelas obligacións que as administracións teñen. Pois mire, efectivamente, aquí hai unhas obligacións que se firmaron tres administracións. Firmáronse no ano 2015 e agora quixéronse votar abaixo. E mire, guste ou non, Partido Socialista é o que quixo votalas abaixo. E vostedes hoxe non apoiando esta moción están refrendando o que fixo o Partido Socialista en Madrid. E é lamentable, é triste, moi triste. E non sei como pensan salir á calle e defender iso na calle, porque é totalmente indefendible, indefendible. Polo tanto, pois vostedes digan o que queiran, digan o que queiran. E agora din que o goberno ali, Partido Socialista, Bloque Nacionalista en Pontareas, que xa teñen por primeira vez un acordo, que teñen unha reunión, pero cantas veces se reuniron? É que xa nos reunimos moitísimas veces, isto non é dun ano nin dous, estou lle dicindo, pasaron moitos gobernos, e xa se reuniron moitos anos, isto é unha demanda de hai moitos anos, non é de agora. A todo o seu tempo, señora Villar, eu lle espregaría que o tono que usemos é xa tranquilo, e se pode ser en tono baixo, porque estamos dando isto en streaming, e a mí me gustaría que a xente non nos vera chillar, non? Porque debemos dar exemplo de cordura. Ten a palabra, señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Eu non me quedaba dúbida, pero preguntei non por se acaso se está ensaiando o mitin. Ensaiando, non lle saleu mal, non se crea que lle saleu mal. Eu creo que por aí vai ben aquí, non creo que repañe ningún voto, pero que sirva para ensaiar está moi ben. Xa había cartos no 17, están todos executados. A Xunta ten un proxecto, verdad? Mire, aquí en Pontevedra tuvemos aquí na circunvalación non sei cantos millón, non sei cantos, un ano, máis outro, e está executado, que está. Mire, poñer nominalmente nun orzamento, pois non ten moito sentido. Pero non vamos entrar neso, quer dizer, que hai tres administracións, repito eu mismo, ou retiran a moción, ou vamos a votarlle en contra. E repito, podíamos votar a favor, abstención, inverosímil, non como era aquilo de Cantinflas, te parecerá un infiel, pero sei inverosímil, cousa deste tipo, calquera cousa, porque non é o lugar nin a ocasión. Nada máis, porque non é lugar nin ocasión, e hai xente de sobra para defendelo, entre outros, o compañeiro
alcalde de Ponteareas. Ah, perdón. Gracias, presidenta. Señora Villar, vamos a votar en contra nosotros también. Vamos a votar en contra y a mucha honra. ¿Y sabe por qué vamos a votar en contra? Porque esta es una moción de partido, porque esta es una moción en clave estrictamente electoral y a eso votamos que no. ¿Sabe a lo que votamos a favor? Votamos a favor y aplaudimos lo que está haciendo el Ministerio de Fomento, lo que reconoce el alcalde y la teniente de alcalde y lo que en realidad es una forma de abordarlo ahora y no ha sido anteriormente. Por lo tanto, mire, habla de reuniones. Ya me gustaría a mí, dado que usted fue la que introdujo que había fechas significativas, ya me gustaría a mí que nos contase alguna reunión realmente importante y eficaz durante estos años desde la firma de aquel acuerdo en el 2015. Mire, la realidad, como bien decía el vicepresidente hace un momento, es que el Partido Popular, pero no solo en el Estado, sino también en la Administración Autonómica, y en Vigo lo padecemos, es muy fácil poner partidas presupuestarias que ni se ejecutan ni se tiene intención de ejecutar. Y esto es lo que ha ocurrido con esta partida presupuestaria. Por lo tanto, nosotros salir a la calle, por supuesto que sí, porque apoyamos lo que se está haciendo, porque entendemos que ahora sí que hay un real compromiso por parte del Ministerio de Fomento, y así lo reconoce, mal que le pese a usted, el actual Gobierno de la Villa de Ponteareas. Por lo tanto, mire, el relato que usted nos hizo se corresponde, como le decía, con un relato absolutamente electoralista. Y ustedes sí que le tienen que explicar a los vecinos y a las vecinas de Ponteareas cómo, habiéndose firmado un acuerdo en el 2015, esperaron hasta el 2019 para intentar reactivar este tema. Sorpresa, cuando ha habido cambio de gobierno. Por lo tanto, en esto toda la coherencia por nuestra parte, insisto y lo reitero, porque lo quiero hacer y porque lo quiero complementar con nuestro voto en contra de todo el apoyo a lo que se está haciendo, pero desde luego aquí no estamos para hacerles a ustedes la ola. No estamos para que reivindicaciones de todos los ciudadanos se conviertan en la reivindicación de un partido político. Y en este pleno defendemos el interés general, no el de partido. Gracias, señor Font. Señora Villar, tenga palabra. Sí, gracias. Señor Mosquera, ensayando un mitin, pois non estou ensayando ningún mitin, estou dicindo a realidade, conozco como ven este tema. Non vamos a retirar a moción, por suposto. Mire, recomendolle que se lea o protocolo para primeiro falar, porque eu aquí non lle veño a explicar, porque a señora presidenta non me dá máis que dous minutos para falar e non lle vou a entrar nos pormenores. Señor Font, isto non é unha moción do partido, de partido en absoluto. Vostedes din que aplauden o que fai Fomento, pois sí, home, pois sí que poden aplaudir. Sacaronlle 21 millóns da variante a Ponteareas, deixaronlle cero. Sacaron 6 millóns das melloras da Nacional 120 e deixaronlle 100.000 euros. Poden vostedes aplaudir, sí, señor. E os veciños tamén lles van a aplaudir a vostedes cando se enteren. E mire, señor Font, reunións eficaces sí que hubo, sí que hubo. Estoulle dicindo, firmouse un protocolo de colaboración no ano 2015 con obrigas de cada unha das partes. Tres administracións poxéronse que compartían o que se ia facer. E logo, reservouse o dinheiro no orzamento, que a parte máis difícil, isto xa non é dimes e diretes, isto é a realidade, reservar os fondos necesarios. E mire, no ano 2017 había fondos, no ano 2018 aumentaron os fondos a 27 millóns de euros. E mire, cal é a sorpresa, a finales de ano, despois dunha moción de censura, chegou o Partido Socialista e eliminou os fondos. Mire, vostede, poden vostedes sacar peito polo Partido Socialista, sí que poden, sí, señor. E agora vai vayan vostedes a decirle aos veciños que non apoian,
que non apoñan, que non defenden os veciños e os intereses dos veciños, que é unha demanda, pois, de hai moitísimos, moitísimos anos. Vostedes con isto, sabe o que están facendo? Póndose en evidencia, e sei o que están facendo vostedes. É todo por non apoiar unha moción do Partido Popular. Iso é o único que fan, son vostedes cómplices do Partido Socialista en Madrid e da intención que tiña de non facer nada, ni máis ni menos, e vostedes hoxe corroboran os feitos. Rematou o seu tempo, señora. Por certo, eu non dou nin quito tempo, está no regulamento. Vostede tivo 10 minutos para defender esta moción, como está establecido, como todas as mocións. Vostede igual considera que é especial, pero non. Ben, sometemos a votación esta moción. Votos a favor, votos en contra, abstencións, queda rexeitada por 14 votos a favor, 11 a favor, 14 en contra e unha abstención. Pasamos á parte de información e control. No punto 16, dar conta das resolucións aprobadas, aprobando as liquidacións dos orzamentos da Deputación de Pontevedra e dos seus organismos dependentes do exercicio de 2018. Señor Fon, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta, outra vez. Necesito tiempo. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que esta parte, que debería de ser de poco debate político, pero como al final se trata de instrumentalizar absolutamente todo, nos vemos en la obligación de decir que hicimos muy bien los deberes. Los derechos liquidados de ingresos superaron las obligaciones de gasto y el remanente de tesorería consolidado llega a 158,8 millones. Un remanente que procede del ahorro de este y de ejercicios anteriores presupuestarios. Parte de este ahorro ya está financiado en créditos de gasto por importes superior a los 136 millones de euros. Sumados a las desviaciones positivas, los compromisos de ingresos están financiando gastos en 2019 por 147 millones de euros. Finalmente, quedan 22,6 millones del presupuesto consolidado para financiar modificaciones de crédito. Se puede afirmar categóricamente que el ahorro neto es la variable más importante que confirma la solvencia de la Diputación. Los ingresos permitieron hacer frente a los gastos corrientes con un ahorro bruto de 76,3 millones de euros y con una amortización de deuda también muy importante de 6,44 millones de euros. En el 2017 se ejecutó el 73% del gasto corriente y en el 2018 un 71%. Esto claramente indica progreso en la eficiencia de prestar servicios con menor gasto. En cuanto a las inversiones que llegan a la fase de compromiso, veo que me presta atención, estamos en un 83,32%. Evidentemente, el problema es la baja ejecución, que si se analiza con rigor las causas de la baja ejecución, evidentemente está en su origen en los créditos concedidos a los concellos, que llevan un ritmo lento en torno al 27,24%, exigiendo, por tanto, incremento de las inversiones para concellos año tras año y de forma cíclica. Creo que ya no es necesario, a pesar de que a lo mejor no se entendió bien, que si incumplimos la regla de gasto es porque usamos en el 2018 remanentes líquidos, como decía, y ejecutamos menos presupuesto porque los concellos estaban contratando obras sobre las que obtuvieron subvención. El ritmo de ejecución de las inversiones de la Diputación se debe, y es una pena que no lo conozca todo el mundo o no lo quiera conocer, a la necesidad de replantear y reformular proyectos existentes, a la nueva redacción de proyectos, a la adaptación a la legalidad de numerosas obras en curso que impedían su finalización. Avanzamos, pero tuvimos que partir de cero y recomponer numerosas actuaciones que heredamos del Gobierno anterior, que era un simple papel llevado a un compromiso electoral. Por lo tanto, en relación con la regla de gasto, vuelvo a repetir
y lo diré las veces que sea necesario, que se corresponde con una situación de déficit estructural y ya mencioné cómo lo considera esto el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, su incumplimiento conduce simplemente a la presentación de un plan económico financiero con carácter nominal y como una medida de corrección para aplicar en los ejercicios 2019 y 2020, como así ya hemos hecho. Pero la realidad de la situación presupuestaria, cuando hablamos de liquidación de un presupuesto importante como el 2018, la realidad es la siguiente. Tenemos estabilidad presupuestaria. Ejecutamos 15 millones más que el año pasado. Tenemos unas cuentas absolutamente saneadas. Estamos menos endeudados que cuando llegamos al Gobierno. Pagamos a los proveedores en mitad de tiempo que otras administraciones. Y a todo esto seguimos ahorrando. Pero toda esta es una política presupuestaria que tiene su destinatario en los concellos. Y es con los concellos con los que estamos trabajando en condiciones de igualdad, con respecto a su autonomía de decisión, con total transparencia y, sobre todo, con esa capacidad de decisión que les asiste a los concellos. En este mandato se han convertido en mayores de edad, porque el anterior Gobierno, con la sumisión, trataba y les trataba como menores de edad. Por lo tanto, esta política es de apoyo en sus prioridades, asistiéndoles en su gestión y modernizando sus medios materiales. Nosotros la línea la tenemos muy clara y las líneas de caligrafía marcadas. Otra cuestión es, como decía anteriormente, la herencia que recibimos con proyectos que eran solo papeles y promesas electorales. Gracias, señor Font. Señora Muñoz, tenga palabra. Muchas gracias, presidenta. La verdad, señor Font, que yo es que hay veces que la escucho fascinada. Fascinada porque, sinceramente, es difícil encontrar una verdad en tanta palabra que nos cuenta usted aquí cada vez que interviene. Y ya cuando estamos hablando de ejecución presupuestaria, de presupuesto y de liquidación, ya entonces es cuando sube usted a la categoría de ciencia ficción. Decía usted que este es un aspecto y este es un punto meramente técnico que no da lugar al debate político. Pero vamos a ver, señor Font, el presupuesto es un documento político que se plasma en cuentas. Pero es un documento absolutamente político, donde un Gobierno dice qué es lo que quiere hacer, a qué áreas y sectores les da prioridad y, en función de eso, les asigna recursos. Es un documento absolutamente político. Pero si ya lo es el presupuesto, la ejecución del presupuesto lo es muchísimo más, porque es de donde se ve realmente en qué es lo que se plasma y qué es lo que se hace un Gobierno y cómo rinde cuentas a sus ciudadanos, a los ciudadanos que puntualmente pagan impuestos, señor Font. Y la realidad es que, al ver esta ejecución del año 2018, una vez más, ya hemos hablado antes al principio de esa ejecución, una vez más ustedes decepcionan a todos los pontevedreses. Porque una vez más nos vienen aquí, a pesar de sus muchas palabras y los muchos números que ha contado, nos vienen aquí con una ejecución verdaderamente lamentable. Porque el objetivo de una administración es que cada año tiene que gastar lo que ingresa, porque los ingresos provienen de los impuestos que puntualmente, eso sí, pagan los ciudadanos. Y hay que devolverles esos impuestos todos los años en mejores servicios públicos. Con ustedes eso es imposible, porque los pontevedreses pagan sus impuestos y a saber cuándo van a gastar ustedes el dinero de esos impuestos. Por ejemplo, ahora las obras que están ejecutando son las que corresponden a impuestos pagados por los pontevedreses hace 3 o 4 años, pero a usted eso les da igual, les da exactamente igual, porque como lo que basa en su política es en la publicidad y propaganda, donde puedan hacer publicidad y propaganda, que se quite la realidad. Y la realidad es que en este año 2018, que ahora presentan esta liquidación, insisto, absolutamente decepcionante para los pontevedreses y lamentable, no han sido ustedes capaces de ejecutar
ni la mitad del presupuesto. Ni la mitad del presupuesto. El 47% de ejecución, la peor de los últimos 3 años, la peor. La peor, el 47%, van ustedes de mal en peor. Pero es que, además, si vamos a las partidas de gasto, curioso que usted presuma de la ejecución de gasto corriente. Es lo único, eso sí, porque el gasto corriente se ejecuta solo, entre otras cosas, porque hay que pagar las nóminas de los empleados públicos, hay que pagar los gastos de funcionamiento de la Diputación. Eso no requiere ninguna acción política por parte del Gobierno de la Diputación. Lo que sí requiere una acción política son, por ejemplo, las inversiones reales. Esas inversiones reales que usted calla, pero que han ejecutado en un 30%. Y en eso no le puede usted echar la culpa a nadie. Es única y exclusivamente su responsabilidad, el 30% de ejecución. De inversiones reales, 3 de cada 7 euros. Por tanto, no presuman tanto e intenten hacer un poquito más de análisis de los errores que llevan cometiendo durante todo este mandato, que ya no digo legislatura, señor Mosquera, para que no me diga otra vez lo de la diputación, y ya sabe usted qué es lo único que puede sacar en estas intervenciones. Porque la realidad es que han dejado ustedes de gastar en el año 2018 170 millones de euros. Es una barbaridad. Y que hable aquí de que han adquirido compromisos. El compromiso no es ejecución de gasto. El compromiso no lo ven los vecinos en su casa. El compromiso no mejora la carretera. No, 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 no. El compromiso no es nada para los vecinos. Y ustedes han dejado 170 millones de euros sin ejecutar, de obras sin hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen ustedes los presupuestos de espaldas a los concellos, de espaldas a la oposición, de espaldas a los agentes económicos? Unos presupuestos que no se creen ni ustedes mismos. Y por eso, cuando los van a ejecutar, son absolutamente incapaces. Y entre que deciden lo que van a hacer con presupuestos de partidas genéricas, se les pasa el año y llegan ustedes a fin de ejercicio, llegan ustedes al examen, como se suele decir, y lo suspenden estrepitosamente. Porque esto es un suspenso estrepitoso en la gestión de esta Diputación y en la gestión de los fondos de esta Diputación. En mis tiempos, ya ni suspenso, les darían un muy deficiente, que es exactamente lo que se puede concluir al analizar con un mínimo de rigor, no con su publicidad y propaganda, con un mínimo de rigor estos presupuestos. Muchas gracias. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señor presidente. Yo tengo que felicitar al señor. Perdón, un momento. Ahora sí. Tengo que felicitar al señor Fon y a la señora Muñoz porque yo tengo un defecto grave. A veces, que son incapaces de desconectar, ainda que parece que estou falando, estou escoitando todo. E hoxe lograron que desconectara. Doulle a meus parabéns e agardo que colla esa técnica polo meu ben, non? Porque a veces non me senta nada ben estar escoitando certas cousas. Desconectar a tempo é unha vitória. Son incapaz, é unha limitación que teño, e hoxe lograron, non? Parabéns, moi agradecido. Moldes, ela se sabe defender moi ben. As mulleres nos defendemos moi ben. Non precisamos que salgan vostedes a falar por nós. Ten a palabra, señor López Fon. Gracias, presidenta. La verdad es que pouco máis queda que decir, porque non se trata de las verdades que yo diga aquí, se trata de los números que doy. Se trata del documento que ampara la liquidación deste presupuesto. Y los números que di son muy concluyentes y lleva a las conclusiones cualitativas que había mencionado. Y efectivamente,
Lo importante, pregúntele a los concellos, señora Muñoz, es si la fase de compromiso es importante o no, porque resulta que antes hablaban ustedes de compromiso y ahora lo quieren poner en sentido contrario. Mire, la realidad es la que es. Ha sido un magnífico presupuesto que liquidamos hoy. Estamos en un contexto de estabilidad presupuestaria y estamos en un contexto de tener las cuentas saneadas y cada vez menos endeudados. Hemos trabajado por los concellos. Le decía el dato importante de que en la fase de compromiso estamos en el 83,32 y ciertamente si nos pusiéramos a analizar con detalle y con rigor cuáles han sido aquellos aspectos que han llevado al incumplimiento y a la baja ejecución por parte de algunos ayuntamientos, habría mucho que decir sobre el comportamiento del anterior Gobierno. Pero para nosotros la prioridad es lo que hacemos por los concellos. Y yo sé que ustedes hoy, con el arranque de nuestra intervención inicial, cuando hablamos de que todo esto se resume en 1.350 obras e inversiones, en la creación de 3.411 empleos, en el impulso de 190 inversiones en movilidad seguro, en seguridad y en todas las políticas que hemos llevado a cabo en cultura, deportes y en todos los aspectos, esto es lo que ciertamente duele. Estamos ante un presupuesto que se liquida, como digo, dentro de los parámetros de estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, nuestra mayor satisfacción porque hemos cumplido con aquellos con los que debíamos y queríamos cumplir, que son los concellos. Gracias, señor Fon. Señora Muñoz, tenga usted la palabra. No se me... Sí. 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 Señor Fon, 1.350 obras, pero ¿qué obras son? ¿Las reales, las que ven los vecinos o las inventadas? Porque una de las diferencias que había entre el anterior Gobierno y ustedes es que antes había obras de verdad y ahora lo que tienen son anuncios publicitarios, que es a lo que ustedes se dedican, a hacer anuncios publicitarios vacíos de contenido. Y así estamos, porque de anuncios publicitarios no se ejecuta el presupuesto. Y por eso tenemos esta ejecución presupuestaria, insisto, 170 millones de euros se han dejado ustedes sin gastar, más de la mitad del presupuesto. Más de la mitad del presupuesto. E insisto nuevamente, eso es consecuencia de no haber escuchado lo que les decimos cada vez que presentan un presupuesto, que no pueden hacer presupuestos de espaldas a todos, que no pueden hacer un presupuesto olvidándose de lo que necesitan los concellos. Y luego tenemos planes que presentan que son un absoluto fracaso. El plan Revitaliza, el plan de parques forestales, el plan de proyectos singulares, planes que ustedes presentan y que prácticamente no pide ningún concello porque no les interesa, porque no han hablado con ellos ni preguntado qué es lo que necesitan y lo que no. Por tanto, no culpe a los concellos de la baja ejecución, insisto, no culpe a esos concellos que reciben su aprobación de la obra en el mes de noviembre y diciembre y no tienen tiempo de ejecutar. No, los únicos responsables son ustedes. Y esto pasa año tras año, igual que son ustedes los responsables de haber decepcionado y haber traicionado a los jóvenes de esta provincia, con un plan de práctica laboral que ha dejado y ha impedido ustedes que 400 jóvenes pudieran tener su primera oportunidad de empleo. Han ustedes decepcionado a todos los jóvenes de la provincia y dejado en la estacada. Pero eso, claro, a ustedes no les importa, porque si lo pueden tapar con publicidad y propaganda, para ustedes está el trabajo hecho. Y es que va en el ADN del Partido Socialista que la ejecución es lo de menos, las realidades son los de menos y lo que es más importante es la publicidad y la propaganda. Mire, señor Fon, señores del Gobierno provincial, una administración que no ejecuta su presupuesto es un freno para la economía. Y ustedes son un freno para esta provincia, un freno para el empleo, un freno para los jóvenes, un freno para la economía, un freno para el turismo, un freno para los concellos. En definitiva, son ustedes un freno para el desarrollo futuro de la provincia de Pontevedra. Menos mal que en escasos tres meses eso dará la vuelta. Muchas gracias.
enteradas e enterados. Punto 17 da orden do día. Dar conta do informe de intervención relativo ao grado de cumprimento dos requisitos dos investimentos financieramente sostibles na liquidación do exercicio 18. Alguna observación? Señor Fon, lle prego que sexa moi. Lle prego que sexa. Non vai a haber intervencións neste punto? Pois entonces queda enterado. 18. Dar conta do informe de intervención relativo á avaliación do cumprimento de estabilidade orzamentaria, regla de gasto e sustentabilidade financiera da Deputación de Pontevedra correspondente á liquidación do orzamento do exercicio 2018. Vai a haber intervencións? Pois queda enterado tamén. Punto 19. Dar conta do informe anual de intervención sobre as resolucións e acordos contrarios aos reparos formulados, principais anomalías detectadas en materia de ingresos e os informes de intervención sobre resolución ou acordos adoptados con omisión da función interventora. Hai algunha intervención? Pois tamén o dou por enterado. Punto 20, dar conta do informe de intervención dos resultados do control das contas a justificar e anticipos de Caixa Fixa. Se non hai ninguna intervención, o dou por enterado. 21, dar conta dos informes definitivos de intervención de control financiero de subvencións. Se non hai tamén, o dou por enterado. 22, conta dos informes de intervención do resumo dos resultados do control interno, fiscalización, intervención e control financiero. Queda enterado. 23, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de xaneiro de 18. Queda enterado o pleno. 24, dar conta dos procedimentos de emerxencia das obras e de varias obras que aparecen na orden do día. Se non hai tamén, queda enterado o pleno. 95, dar conta das resolucións presidenciais. Queda enterado o pleno. E, por último, 26, rogos e preguntas. Señor Rodríguez Dávila, ten vostede a palabra. Sí, bons días. Quería facer un rogo ao grupo de goberno, lamentando, en primeiro lugar, que parte do grupo do BNG abandonase o pleno, xa non é a primeira vez, nos parece unha falta de respeto. Pode haber algún día ocupacións institucionales que obliguen a sair do pleno, pero, como digo, xa non é a primeira vez e nos parece que o pleno remata cando a señora presidenta levanta a sesión. Vaya por diante esa queixa no meu nome que comparten do porfeito os compañeros deste grupo. Mire, señor Rodríguez Dávila, isto é rogos e preguntas. Sí, sí, pero co rogo... O das queixas o deixa para o buzón de queixas. E co rogo iba... O rogo iba dirixido ao Departamento de Mobilidade, por tanto, como non está presente o señor diputado Xío Benítez, pois por iso fago esta queixa. Por isto fago esta queixa. Non é a primeira vez, por iso digo esta queixa. Xa é unha falta de respeto, respecto de que abandonar o pleno cando un non interesa ou a parte resolutiva. Sí. Ten unha observación que fago como diputado. Acepto que é norma, pero acepto vostede que é a realidade. Lle vou a retirar a palabra, señor, de verdad. O rogo consiste en que nas últimas semanas, nos últimos días, vemos nos medios de comunicación pois información non certa respecto de supostas obras que esta... Rodríguez, faga o rogo. Pero que non unha moción. Faga o rogo. Cale o rogo. Cale o rogo. Tendré que argumentar o rogo. Non se pode argumentar o rogos. Eso son mocións. Lea vostede o regulamento. Faga o rogo, por favor. Vostede era unha persoa seria. Eu, o menos, así o consideraba no pasado. Así que, faga o rogo. Agradezo esa afirmación. Sigo sendo, señora presidenta. Edalle que decía un voceiro do Partido Popular en Vigo... Sempre decía edalle, se chamaba mantilla, eu tamén edalle. Vamos, seguimos. O rogo, señora presidenta, é se o goberno provincial vai a seguir dicindo medias verdades respecto de obras que anuncian os medios de comunicación cando moitas delas non se van a executar. Por tanto, rogo que con fondos públicos non se engañen os veciños, porque é falso que moitas das obras que anuncian... Bueno, está vostede... O rogo é que non fagamos publicidade de obras. Engañosa, vale, moi ben. Con fondos públicos. Queda tomada nota do seu rogo. Algúnha pregunta ou rogo máis? Sí.
Teño unha pregunta. Pois faga. Vai seguir a Diputación gastando fondos públicos en publicidade engañosa respecto de obras que non se van a executar? Pois respondo encantada, señor Rodríguez Dávila Santiago. A Deputación de Pontevedra está facendo aquilo que di o refrán, que obras son amores. E, polo tanto, temos feito tantas obras, máis que nunca, que queremos que os veciños e veciñas saiban en que gastamos os recursos. Eu comprendo que a moitos alcaldes e alcaldesas vosos non lles guste que fagamos e informemos porque estaban vendendo que eran obras deles e non, son obras da Deputación de Pontevedra. Señor Rodríguez Dávila, algunha pregunta ou rogo máis? Sí, pues siga. Teño outra pregunta. Lle queda unha. Lle queda unha. Sabe vostede que anuncian obras que non se van a executar porque xa se cambiou o proxecto desa obra? Señor Rodríguez Dávila, a vida é moi triste e vostedes van a seguir estando aí moito tempo na oposición facendo estas preguntas e rogos. Vaya vostedes, siga ensaiando, que lle quedan 4 anos máis de ensaio. Pero sabe que hai obras que se van rematada a orden do día, se levanta a sesión.